presentamos Exitosa Deportes. De la noche con 5 minutos. Amigas y amigos de Exitosa, la radio del Perú, me bajas un poquitito para no quedarme sordo, por favor, porque hoy no es un día cualquiera. ¿Qué fecha es hoy día? 19. 19 de diciembre es hoy día. Y hoy tenemos un programa super archi recontra Bati especial. Hoy tenemos que hablar de Germán Denis, que con todo cariño y dedicado al Halder Godo firmó, dijo, por el Halder voy a firmar, para darle una exclusiva en Exitosa Deportes y también en Polideportes. ¿Ah? Ahí, Germán Denis. ¿Y quién va a dirigir Sporting Cristal? Hay mil preguntas que se hacen, pero lo que sí tenemos que decir, no llega. Algo está pasando. Ahí está. Hoy don Armando Becerra y doña Violeta Málaga están de aniversario. ¿Ah? Un 19 de diciembre, antes de Navidad, le dijo, chola, pasemos una Navidad diferente, casémonos. Y se casaron, hermano. ¿Ah? No tengo audio. Un abrazo para ellos. No tiene audio. Ahí está. Cuadriculado. Recién. El Halder Godo Cáceres. Vestido de azul y blanco. No, celeste. Tú tienes nada al tónico usted. Bueno, a todos los oyentes que nos siguen, son millones de Exitosa Deportes. Segunda edición. Y bien. Hoy está de balán noches, usted. Las buenas noches. De 9. Las buenas noches. Buenas noches. No. Y aquí en el tema este, es el pauta. Primer punto en la pauta, es el primer bloque, el tema de la asociación. Efectivamente, yo le he informado, la asociación sigue haciendo sus bases. Pero lo que hoy me informo, y lo pongo en condicional, sería y estaría, pero es decir, mi informante me dice que lo que esto es una loquería, que estaría la federación haciendo sus bases en paralelo. O sea, la asociación haciendo cuerdas separadas. La asociación por un lado y la federación por otro lado. Esto es lo que me han dicho, ¿no? Que esto sería, y entonces, con lo cual ya estamos hablando de un cambalache total si esto fuera cierto. Ahí nomás me quedo, pero quería agregar a otra que... Yo le llamo malamaña, ustedes le llaman fulería, yo recién me he incorporado y por lo tanto será fulería. Pero hoy vi a dos colegas. Perdón, ¿es fulera? No sé cómo lo pueden decir. Música, por favor. ¿Tan temprano? Ya. No, es que yo hablo lo que veo. Yo a mí no me dejo ni por tercero. Hoy vi a dos colegas. Ya. Que gracias a Dios. ¿Cómo estaban así? No. ¿Estaban así? Son dos colegas que están en mi bobo. Uy, uy. Ganan buen dinero. Pobrecito. En esta empresa, pero sin embargo, en lugar de ir a un mall a comprar, ¿no? Yo no ninguneo, ojo, acá los negocios chicos, porque está bien, son tiendas muy populares, pero la verdad es que me quedé frío. Entraron, compraron un par de galletitas, y digo, ¿pero cómo? ¿Y todo lo que ganan, dónde se va? Sin embargo, uno de estos coleguitas fundamentalmente, apueste, que yo soy, sí. Y entonces ahora, uno con un paquete de galletas y otro con una... Pero otra, ahorro no progreso, pero mira. Así es la vida, señores. Caras vemos y corazones no sabemos. Bolsillo, y ahí no lo dejo. Vamos a hablar de puños apretados, ¿ah? Vamos a hablar de puños apretados. Yo pensé que iban al grifo allá y que hay una especie de... A gastar de más. Supermarket, no. Su ¡Gustavo! Buenas noches. Tu galletita de azul. Luego sí que yo a veces, antes de entrar al programa, me compro mis cositas. Pero yo no soy. Las mías cuestan 80. Por si acaso. No son de azul, por si acaso. Ah, 80. Son mis morochas. Disculpe que me... No, está bien. Disculpe que me sonríe. Pensé que era otra galleta. Ok.
Bueno, Germán Denis. Germán Denis, como dice, ha renovado con Universitario un año más. Y Christopher González está en Santiago, está en Chile, para ver directamente sus... para decidir ya su futuro. Mañana puede ya decidirlo, máximo el viernes, pero mañana podría darse una reunión en Santiago entre Nicolás Córdoba y Christopher González. Entiendo que Melgar también está detrás de eso, que se, Alianza también ha llamado, pero, que hay una opción en el extranjero. Pero también. Nicolás Córdoba le va a decir de... de las ganas que tiene de dirigir, claro, de lo que le gusta su juego. Lo que pasa es que parece que la U tiene un plan. Pero... la U no puede pagar préstamos, es cierto, pero están esperando con ansias lo que se informa desde Argentina, que Gimnasia va a hacer una oferta formal mañana o pasado máximo por Alexis Gómez y con ese dinero tratar de hacer algo por Christopher. Si no, ya están trabajando en un plan B y también, en, aparte de lo de Denis, es máximo hasta el viernes. Alexander Zúcar o ya será Adrián Ugarriza, pero el viernes como una fecha límite. Yo sé que es presentación, pero sí. Solamente agregar lo siguiente, hasta tengo entendido, Colo-Colo lo quiere vender. Sí. O sea, la uno puede comprar. Lo que pasa es que también está la figura de que si Colo-Colo lo presta, automáticamente se extiende dos años más de contrato. Y también esa figura económica le gusta a Colo-Colo también, así que no le desagrada. A ver, ¿cómo te va Oscar Paz y Miño? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, amigos oyentes de EDM? Es verdad, la asociación ya ha presentado su formato de campeonato versión 2019, que tiene, digamos, cosas similares a lo que hemos visto este año, ¿no? Un torneo de verano. No está todo cerrado. Un torneo de verano que comprende tres grupos, donde los cabezas de serie van a ser Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Después de 10 fechas, se arman las llaves de semifinales, donde además de los ganadores de cada grupo, se une el segundo mejor, el segundo con mejor acumulado, y a partir de ahí se arman las llaves de semifinales y final. Luego se juega apertura, 17 fechas, clausura, 17 fechas, más el ganador del torneo de verano, más el mayor puntaje acumulado, se arman las llaves. Y aquí quiero hacer un hincapié porque otra vez la asociación propone que semifinal y final se defina por puntos y no por goles, como este año, cosa que desde aquí, al menos particularmente, no estamos de acuerdo, porque los goles siempre deben prevalecer. Sin embargo, para la ADFP, otra vez, el que obtiene mayor puntaje tanto en semifinales como en la final se va a llevar el título. ¿Y hay consenso por los extranjeros o todavía? Todavía. Cinco extranjeros. Han pedido cinco, ¿no? Y en cuanto a la bolsa de minutos... Cuatro en cancha. Hay un incremento. Hay un incremento en bolsa de minutos también, que ya lo vamos a contar más adelante. No, pero cinco en lista siempre ha sido. Tema es en cancha. En cancha quieren... Claro. Algunos quieren hasta cinco en cancha, ¿no? Sí, hay equipos que quieren cinco, otros que quieren tres. Hablan del tema Cristal. Se toman de eso, ¿no? Claro. Que los nacionalizados, que es una ventaja, que este año, por ejemplo, Costa haya jugado como extranjero y que a partir de enero sea peruano y que eso significa una desventaja con otros clubes. Uh-huh. Bueno, ya que estamos hablando... comenzaría en febrero. Vamos a hablar del campeonato, de lo que nos hemos enterado, de lo que se ha conversado hoy en la asociación, de cómo nace todo esto. Pero ojo, que hay uno que está preparando a la federación. Luego, claro, paralelamente. Claro. Luego vamos a hablar, de hoy. Algunos dicen que se quebró Edwin Oviedo Pichotito, en plena audiencia, cuando invocaba, suplicaba para que lo dejen libre, para que no le hagan caso al tema del pedido de prisión preventiva para el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol. Todavía vamos a meterle en la segunda media hora, vamos a hablar del campeonato tal como habíamos dicho. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Una posición radical de la Federación Peruana de Fútbol con relación a la Superliga, impuesta inclusive en el penúltimo día de libertad de Edwin Oviedo Pichotito, que dijo, va, la Superliga va, digan lo que digan, nosotros ya tomamos la decisión porque vamos a hacer mejores campeonatos, porque va a haber clasificaciones a siguiente fase de Copa Libertadores de América. O sea, Edwin Oviedo en su último tramo de libertad metió un tango de padre y señor mío. Y quería llevar adelante el tema de la Supercopa, de la Superliga Liga, como suyo. Ingresa Agustín Lozano. Tengo entendido que tiene una reunión con la gente de la asociación, que es una reunión dura, y hay una segunda reunión. Y en la segunda reunión cambia el temperamento
de la Federación Peruana a través de su presidente Agustín Lozano y le encarga, según lo que tengo como información, y le dice a los señores de la asociación, el señor Villavicencio, Víctor, ¿cierto? Víctor Villavicencio. Víctor Villavicencio será el encargado, tiene mi respaldo, y con Villavicencio se comenzaron a soltar los nudos, se comenzaron a soltar las riendas, se comenzó a soltar esta rigidez que existía entre federación y asociación, pedido de asociación hacia federación, múltiples pedidos que están siendo analizados por la Federación Peruana de Fútbol. Pero ese momento tenso, de presión, de hasta cierto punto de dictadura de la federación hacia la, desde la federación hacia la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, que es el órgano que agrupa a los clubes, ha cambiado. Por eso es que la asociación... Yo no creo que ha cambiado con lo que me he enterado hoy día. Bueno. Hay dos versiones, entonces. Usted dice que no cree que ha cambiado. No, no, porque... Ahora dice que hay dos versiones. O sea, ¿cree o no? No, termine usted para yo... No, es que quiero que precise las cosas para que después yo no lo esté corrigiendo. No, que me va a corregir. Es que usted me dice... Esa palabra, ¿por qué? Versiones diferentes. No, es que usted dígame, hay dos versiones, pero usted me dice, yo no creo. Yo no. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Hay dos versiones y yo no creo, son dos cosas distintas. Ahora, yo no le digo que usted crea. Sí, pues. Usted puede yo creer. Yo estoy diciendo pero decir, que no hay, creo, dos y hay dos versiones. Esa es la, otra cosa. Que la federación estaría y que hasta el momento no ha habido esa ligazón no, y que hasta la federación estaría haciendo perdón, sus bases perdón, por su cuenta. Y la asociación perdón, ha habido, también. Ha habido reunión, señor. Claro, hubo reunión. Entre no, es que dice que no ha habido esa ligazón. Pero no para, así como usted dice, no, libar aspereza, yo tengo yo, otra versión. A ver. Yo trato, y solucionar. Trato de hablar claro. Sí, sí, y cuando entendí. Yo digo pero que... el resumen suyo es que no, todo está solucionado. No, señor. Y hoy En ningún momento he dicho que está solucionado. Dice, a mí no me gusta que pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Corregir. No, no, esa palabra yo a mí no me gusta corregir. Porque usted tiene una versión, yo señor, tengo otra. Señor, perdón. Y hay que ser tolerantes y hay que saber respetar. Señor, yo soy claro. Sí. Yo no enredo las cosas. Yo ¿ok? Menos. Yo no enredo las cosas. Entonces, escuche y preste atención. Y estoy atendido. Lo que yo he dicho es que las tensiones que habían, los nudos que habían, se han soltado un poco. Para mí, Eso es lo que yo he dicho. Yo leo que no se ha soltado. Ahora, usted lee. Yo lo que le estoy diciendo es que hubo una primera reunión. Después. Una segunda reunión y a partir de ahí la asociación se aboca a reunirse y a elaborar esta base propuesta. De campeonato que de todas maneras termina siendo una propuesta para que la federación le dé el punto final. Señor, lo que me entero hoy es que la federación, usted tiene que atender, ¿no? Estaría haciendo sus bases por su cuenta. Claro. A ver, quiero agregar un par de cosas. El día 10 de diciembre... Es una cosa totalmente diferente. Sí, el día 10 de diciembre se reúnen en la federación el señor Hugo Duturburu, que es el presidente de la ADFP, el señor Martín Ojeda y tres miembros más del directorio de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional con el señor Agustín Lozano. La posición de Lozano es clarísima. La federación es el ente principal y va a manejar el fútbol peruano. Tanto Primera División, hay algunas cosas que final con Segunda y obviamente con Copa Perú. O sea, eso se mantiene. La federación va a manejar el fútbol profesional. Ahora, ¿qué es lo que ha pedido la ADFP? Participar en algunas decisiones, recomendar, asesorar, pero claro, esto no es gratis, porque para que la asociación sobreviva, necesita, como hasta ahora ha tenido, porcentaje de las multas, porcentaje de las transferencias, claro. Porcentaje de las taquillas de los partidos para que la asociación se pueda sostener. Ese es el punto clave que hasta ahora no se ha resuelto. Es ahora, un monto alto, ¿eh? Después hubo una reunión con Villavicencio que voy a detallar en un rato más. Ok, ahora, solamente para decir. Usted dijo algo que...
Sobre transferencias, no. La asociación nunca ha tenido participación de transferencias. El porcentaje de transferencias, que es 5%, 5% sí, sobre las transferencias internacionales, sí, sí, son directas para, no, la Federación. Transferencias locales también. Eso, ah, eso me comentaron. Ah, okay, locales. Okay. Hay un porcentaje para ADFP. A ver, Víctor Manuel critica que los cabezas de serie sean a dedo, o sea, sean Cristal, Alianza y la U. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué dice Víctor Manuel habla de los cabezas de serie? Está hablando de la fase del campeonato que corresponde al torneo de verano. Que es la propuesta de la asociación. Ok. ¿Y qué es la discusión? Sí. ¿Por sí, qué no, pero ¿con quién hay clubes la... que no están de acuerdo? Ok. A ver, ¿quién discute? Lo que han acordado el día de hoy, o sea, se puede haber discutido sobre el tema, pero el acuerdo al que han llegado es que cabeza de serie van a ser Cristal, U y Alianza. Sí. Segunda bandeja, tres equipos de altura. Tercera bandeja, ¿los equipos de norte? Equipos de Lima. Cuarta bandeja, claro, equipo de altura. O bombos, como ahí, se llama ahora, claro, ¿no? Y ahí pero, se va. Pero se tienen va. Razón también en decir, ¿por qué Alianza, claro, U y Cristal en, la, en el primer bombo? Es una cuestión de la historia, pues, señor, es muy fácil. Pero también es... Algunos clubes Alianza, de provincia no están de la puede entender, pero los otros pero, no. Claro, no, hay un grupo de equipos... ¿Cómo no se va a entender? Equipos pues, de provincia que dicen, no, ¿por qué U y Alianza? Exacto, y están... Además... ¿Por qué no el mejor del norte o el mejor no, del centro? No, pues, ustedes lo podemos entender, claro, pero la gente no, de allá es, no. No entienden ellos. Bueno, menos mal que usted me dice que está trabajando para gente como yo trabajo y no trabajo para mí. En los grandes sorteos son sorteos dirigidos. Se ponen cabeza de serie. No, por ejemplo, en una eliminatoria no van a poner pues a Bolivia cabeza de serie. Entonces, se ponen a los grandes. Y eso ya es antiguo, totalmente antiguo. Entonces a mí me parece ok, en los grandes, Alianza U y Cristal. Es difícil de discutir. Ahora, ¿tiene sustento? Claro que sí. Los equipos con mayor recaudación, el 1, 2, 3, son U, Alianza y Cristal. Por título, sí. No, no, no. En recaudación. Pero que lo también especifiquen así al menos. Ok, y ahora. Especifiquen así. Ahora, la títulos e historial. Ahora, claro, la recaudación es local y visita. O sea, ¿cuánto lleva de público Alianza cuando juega con Huancayo en el Estadio Matute y cuando juega, cuánto público lleva Huancayo cuando juega Alianza en Huancayo? Entonces tú ves, dices, cuando Huancayo juega contra Cantolao, San Martín, Municipal, Alianza, Cristal, U, Real García, ¿con quién lleva más público? Con Cristal, U y Alianza. Claro, sí. Ese es el tema. Entonces, los que tienen que proteger el campeonato dicen, a nosotros nos conviene que hayan mejores recaudaciones. Ok, pero yo también digo una cosa, y para, quería terminar el tema de los que lideran esos bombos. Yo si fuera Melgar, sí me molestaría. Terminé entre los cinco primeros y también tendría que estar ahí porque también a veces los bombos se tienen que pegar Melgar, por pues el ranking también. No, no. ¿Cómo terminó? Al menos, si es una cosa novedosa que quieres hacer... ¿Cuántos títulos tiene Melgar? Si, pero si quieres hacer una cosa novedosa, al menos fíjate de cómo quedó el último, cómo quedó la última tabla. Sí. Y a partir de ahí es un ranking de algo así. Está bien, se puede quejar Melgar. Sí, pero okay, no es así como dice Godos, que es definitivo que sea así. Es que, pero, no, pero ¿cuántos títulos tiene Melgar? ¿Cuántos títulos tiene Alianza? Es que no, ¿cuántos títulos no tiene Cristal con relación? No se trata a de eso. De eso se trata. Si no, el fútbol sería solo de grandes. Lo que pasa es que la asociación más, no ha especificado por qué hubo Alianza y Cristal son cabeza a de ver, serie. Es que el fundamento lo da el Alejandro Godos. Claro, pero no le he hecho la asociación. Es el peso. Es que ese es un fundamento populista. Escúcheme. No real. ¿Cómo no es real? Perdón. Cuando uno elabora las bases de un campeonato, no dice los cabezas de serie va a ser fulano y mengano, sultano y mengano, por tales razones, no. Pero es que no se da ese detalle. Tiene razón Melgar y otros clubes de provincia. Escúchame, hasta Garcilaso de quejarse. Escúchame, mira, Garcilaso se queja porque se queja. Ya, pero ¿okay? Pero es una cuestión que le corresponde. Yo te digo, también. Melgar, no discuto que Melgar se moleste. Está bien que Melgar se moleste. Pregúntale a los 14 otros equipos a quienes quieren de cabeza de serie. Entonces Huancayo va a decir, yo quiero que cabeza de serie sea Cristal, la U y Melgar, o quiero tener o a la U o a Cristal o a Alianza como bueno, rival. Es que eso lo decimos desde aquí. Por pensando, un tema económico. Y no ahora, están lo que pasa, por eso, Carlos... No, por eso, te repito, Gustavo. Melgar se puede molestar, porque okay, estoy haciendo de bancada okay, en los últimos cuatro campeonatos. Sí. Yo he estado presente en la final. Sí. Tiene todo el derecho de fundamentar su punto okay, de vista. Pero este es un tema de mayorías. Sí. Entonces las mayorías dicen, yo quiero jugar o con la U, o con Cristal o con Alianza.
Pero aquí la asociación lo que tiene que hacer es especificar por qué U, Alianza y Cristal son cabeza de serie. Por la historia. ¿Cómo lo hace la FIFA? Señor. ¿Cómo lo hace la Conmebol? Por la historia. ¿Acaso la Conmebol te explica? No, FIFA y Conmebol. ¿Acaso en los sorteos mundial te explica? Por ranking FIFA. No, por ranking FIFA. No te explica, porque es obvio ya. Por ejemplo, es una cosa las cabezas no van por ranking FIFA. Perdón. Las cabezas no. Para la Copa América 2019, que se viene ya en poco tiempo. No, amiguito, todos los sorteos usted tiene que saber que son dirigidos, por favor. No, de acuerdo, pero siempre. A ver, sí, para la Copa América 2019... No, son dirigidos en un alto porcentaje. Brasil, Argentina y Uruguay son cabeza de serie los tres grupos porque están dentro del top 10 de ranking FIFA. Para el Mundial, Mundial 2018, ¿por qué equipos que no son parte del top fueron cabeza de serie? ¿Y por qué? Por el ranking FIFA. Perdón. ¿Y usted cree, ¿usted cree que Argentina está en el top 10? Está en el puesto 8 del ranking FIFA. No. Yo le digo a usted. No, a usted. Hoy no está. Entonces. Pero si tiene que... ¿cuántos títulos del mundo tiene Perú? 0. ¿Argentina? 2. Ya, pues. ¿Uruguay? ¿Cuántos títulos 2. Tiene? 2. ¿Perú? 0. ¿Brasil? 5. Pero campeón. Ya, pues, señores. Eso es obvio. No se necesita... O sea, Binacional va a reclamar también, quiere ser cabeza de serie. Pero por ejemplo, Bélgica eso y Polonia. Eso es minimizar a los equipos de provincia. Perdón. Es una realidad, señor. No. Bélgica y Polonia fueron cabeza de serie del Mundial de 2018. A mí eso, si yo fuera equipo de provincia, sí me generaría una molestia. ¿Por qué? Y más después de lo que dice vos. Pero, ¿por qué? Que, Gustavo. O sea, Binacional no puede aspirar a grandes cosas. Pero tiene que recorrer una vida. Pero lo que importa es el criterio. Exacto. El criterio. ¿Por qué Polonia, Bélgica fueron cabeza de serie? Sería el Mundial 2018 por ranking FIFA, porque a la FIFA le dio la gana de decir el ranking FIFA tiene un valor. Que cada año se hace una cosa nueva y se hace mal. Portugal fue cabeza de serie. Y lo peor es que no lo explica. Y quiere hacer el caballazo. Escúchame, porque Holanda no estuvo. Claro. Porque Holanda no estuvo. No, porque decidieron que el ranking FIFA, ante Italia tanta crítica estuvo. Y ninguno Italia dijeron, no estuvo. Bueno, para darle valor a este ranking que aparece mensualmente, vamos a utilizarlo para que los equipos sean cabeza de serie. Ahora, los sorteos son dirigidos, tienen que entender, porque es una cosa económica. Ok, está bien. Ya están, está, el sistema en que se jugaría, lo hemos dicho, lo ha especificado Oscar Paz, eso en cuanto al torneo de verano. Ahora, yo tengo mis dudas en función de la información que manejo con relación a las otras bases que está haciendo la federación, que es el órgano rector y que en este momento puede hacer lo que le da la gana. O sea, desconocer. Pero si el señor Lozano, lo he repetido, es inteligente, él recibirá lo que le ha dado la asociación y le hará algunas modificaciones. Pero eso de hacer bases paralelas, una cosa terrible, sería pues, es decir, algo vergonzoso. No, inaudito, ¿no? A ver, en principio, cuando se estaba gestando el tema de la Superliga... ¿Lo va a seguir la Superliga? Claro. Sí. Cuando se estaba gestando el tema de la Superliga, ¿no se estaba acaso elaborando un probable torneo? Sí. Ese es el torneo. Esas son las bases de las que dice este LJ. Okay. O sea, eso se ha estado trabajando antes de... ¿Por qué? Porque el castillo se vino abajo. No, pero sigue el tema. Sigue porque... Ok. La se va a seguir llamando Superliga, etcétera, etcétera. Pero ya no va a ser, aquí se hace lo que yo digo. Y ustedes esperar, se callan la boca. Hay que esperar porque el señor Lozano, él mismo dice, es interino, soy presidente interino. Así es más. Hay que seguir esperando. Es más, a mí llegó la información que el presidente de la Superliga sería... un representante del campeón del fútbol actual. En premio a lo que había hecho en el año 2018. Cristal. O sea, el presidente de Superliga iba a ser designado por Sporting Cristal. No, bueno. Por el que fuere campeón. Lo hará la federación. Por el que fuere campeón. Esa fue una intención. Okay. No sé si porque es que se no va a concretar. Hoy no hay presidente de Superliga. Por eso mismo hay digo. Un gerente que es Villavicencio. Claro que sí. Pero Villavicencio tiene todo el respaldo de Agustín Lozano. Ahora, y se lo ha dicho a los señores de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. La comisión de base está integrada por 4 o 5 equipos de provincias y Sporting Cristal también. No está ni Alianza, están en el tema concursal. No los han considerado. Y las bases de la asociación siguen caminando.
Es el tema, ¿no? Sigue, sí, pero que escúcheme. Los docentes continúan vigentes. No, no, el tema de Alianza no va por porque Alianza forme parte de un dentro de los equipos o clubes concursados. El tema va porque... Esa es su versión. Usted tiene versión. Déjeme decirle, porque si fuera así, el señor Tito Ordóñez no hubiese sido miembro de comisión de bases anteriormente en asociación, pues sí, señor. Pero en el Perú pasa cualquier cosa. Y yo se lo he dicho en su cara al señor Tito Ordóñez, porque se dijo en su momento que los concursales no podían, incluso no tienen voz ni voto. ¿Pero qué tiene, se dijo, ¿pero qué se tiene dijo, que hacer que y, no tengan voz ni voto y no y formen dijo, parte de no las bases? Pueden, no pueden. Eso también usted me lo ha hecho recordar. ¿Quién dice que no puede? ¿Quién pueden, dice que no puede? Perdón, ¿quién no dice? Pueden. Dígame usted, ¿quién dice que no puede? Porque Alianza no tiene dirigentes. Le vuelvo a preguntar. Dígame Tito Ordóñez, ¿es dirigente de dónde? Le vuelvo a preguntar. No, yo también le pregunto entonces. Es que usted no me quiere contestar. ¿Es dirigente de dónde? Yo solamente una pregunta. ¿Es dirigente a quién representa? Él no es dirigente. Él ¿Es qué? Delegado. ¿Delegado? Perdón, ¿usted me permite responder? De delegado saltó. Porque yo le hago preguntas y usted no me responde. Usted me hace preguntas y no me deja responderle. No. Entonces, yo le voy a responder su pregunta y después le pido, por favor, que me responda usted la mía. Yo te respondo la El señor quieras. Tito Ordóñez es delegado representando a Alianza Lima ante la asociación. Y por ahí una, se metió. Permítame. Y una vez que es delegado representando a la asociación, los estatutos de la asociación establecen que para formar parte de la junta directiva hay que ser delegado de una institución. Y Tito Ordóñez fue delegado de Alianza Lima, por lo tanto, podía ser presidente y puede ser presidente. No, yo tengo otra versión. Entonces, ¿basada en qué? Yo tengo otra versión. Perdón, nada perdón. Que me han explicado. Y desde el comienzo. Una cosa es una versión y otra cosa es una norma, señor. Ya. Un estatuto, sí, un reglamento. Está entonces, bien. ¿De dónde parte esa versión? Sí, esa versión. Esa yo tengo la versión y la sostengo. Ahora, yo le hago la pregunta. ¿Quién dice que los clubes concursados no tienen ni voz ni voto? Bueno, yo recibí esa información y punto, hermano. No sé por qué tú te saltas pero hasta el techo. Pero escúcheme. Cuando vieron elecciones también votaron. Una cosa es una información y otra cosa es un fundamento. De un abogado de la asociación. Bien claro, esto es así, esto es así. Porque usted un abogado le dice algo y usted le cree. Usted no coteja. Usted dice, oye, ¿ya me estará tangueando? No se puede. ¿Pero basado en qué? ¿Basado en qué? Lo que ha hecho Tito Ordóñez. ¿Basado en qué? Es una jugadita. ¿Cuál es? Entonces, ya yo le voy a explicar. Por la ventana. Las leyes de este país. Las leyes de este país. Tenemos muchas que no se cumplen. Señores. Algunas son un mamarracho. Señor. Las leyes de este país establecen que las instituciones concursadas, ¿ok? Sus administradores cobran todos los derechos y facultades de los ejecutivos y directores de la empresa o institución. Esa es la ley. ¿De ahí? ¿Acaso no votan cuando hay elecciones? ¿De qué me está hablando usted? Estoy hablando de otra cosa. ¿Qué? No me está hablando de leyes. Pregunto. No me está hablando de normas. Pregunto. ¿De qué está hablando? El señor Tito Ordóñez es dirigente de Alianza. ¿Alianza tiene dirigentes? Ahora se queda usted mudo. ¿Cómo que no tiene dirigentes? ¿Es dirigentes? ¿Tiene dirigentes? Sí, representante. Alianza Lima. No, ¿tiene dirigentes? Sí, tiene dirigentes. Entonces, dígame una cosa. ¿Qué cosa tiene Alianza Lima? Es administración, señor. Ah, y el administrador. No es dirigente. Escúchame una cosa. ¿Y el administrador? ¿Cuál es el presidente? Perdón. El administrador es presidente de Alianza. Escúcheme una cosa. Yo le digo una cosa. Si los socios no pueden. Escúcheme. Solamente para terminar, porque estamos hablando del tiempo y nos vamos a superar los. Solamente una cosa. El presidente del Club Centro Deportivo Municipal, ¿a qué se dedica en la institución? Señor. ¿Me puede responder el o no? El administrador de la Alianza. ¿Sabe a qué se dedica el presidente? No es presidente de la U. La Junta Directiva. Ni presidente de Alianza. Se dedica a administrar la institución. Qué buena, usted está descubriendo la América. No, es que esos son. Pero no, pues. ¿Cómo vas a cambiar de administrador a presidente? El señor Moreno dice. Por eso hemos votado en la última asamblea. Pero sí, estamos en el Perú. Las cosas se pisotean. Perdón, ¿qué cosa se pisotea? Dígame usted. Ellos no pueden. ¿Por qué? ¿Basado en qué? Porque es un administrador. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? ¿El presidente? ¿Basado en qué? ¿En qué documento? Dígame, por favor. No me haga así, dígame. No. Hay una ley, hay un dispositivo. Eso es lo que hace que una persona, una institución, cobre no derechos. No se puede, señor. No se puede, porque ¿por qué? No son dirigentes.
Y lo establece la disposición. ¿Qué cosa cree que hay? ¿Cuál disposición? No, aquí yo no voy a venir con toda la disposición. ¿Cuál disposición? Tú quieres. Es que yo eso no es así. Señor. No es así. Señor. Ahora, pregunto. En ese país. ¿Y te quedas tú? En este... ¿Los administradores son presidentes? De los vamos a la pausa. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. No contestas que todas cosas tan simples. No, no, no. Yo le voy a responder el todo. El administrador no es presidente. El administrador... Es el administrador no es presidente. El administrador según es un hombre que ha encargado... Claro. Que le permite no participar es presidente. En la asamblea. La ley concursal le da facultad. No es presidente. Vamos a ir a una pausa. Por favor. Regresamos en IDIE. La hora porque son las 10 de la noche con 37 minutos y ya sabes que para los molestos síntomas de dolor de cabeza migrañoso, Migralivia. Migralivia es de Laboratorios Medrog y está en todas las farmacias, en las grandes cadenas del país. Migralivia. No usar si son sensibles al ácido acetil salicílico y a INES. No usar en embarazo y lactancia. Precaución en menores de 12 años. Los geriátricos pueden ser más sensibles a efectos renales adversos y efectos tóxicos del salicilato. No tomar por más de 5 días, salvo prescripción médica. No es recomendable usar por más de 7 días. Puede causar daño hepático y renal. Evitar bebidas alcohólicas. Suena más fuerte que el santo cachón en los años 90. Guarda. Que Gustavo Alfaro sería el técnico del Club Atlético. Upa. Boca Juniors de Argentina. El encargado de la parte deportiva y de elegir o de presentar las alternativas es Nico Burdizzo en este momento en el Club Atlético Boca Juniors. Gustavo Alfaro. Que estuvo en Rosario, buen entrenador, Tigre, Arsenal. Buen entrenador. En Arsenal, claro. En Arsenal, Sarandí. Le faltaría, buen perfil, ¿no? Buen perfil. Yo creo que le faltaría carácter para manejar Boca. Le salió el hincha. Lo que parece, guarda. Lo que a mí me parece Gustavo Alfaro, que tiene predicamento, es un tipo muy buena gente. Gana la Copa Sudamericana 2007. Para dirigir a Boca. Con... Es buena gente. O buena sea, es gente. Un tipazo buen... como Bengochea. De Sarandí. No, es como Chalo, un fenómeno. Es un tipo decente. O sea, fulero usted. ¿No? Entonces, está. Bueno, sin embargo, decía al final Gustavo Peralta, qué buena pregunta, don Alejandro. Porque yo pregunto... Okay, reitero la pregunta. Okay. ¿Qué presidente... gana 150 mil soles o 100 mil soles como ganan los amigos? Ni el presidente de la y República. Que escriba el administrador de universitario. Escribe, él puede escribir. A ver que me digan qué el presidente. De la U, el del Boys, el ¿qué de presidente? La pregunta Alianza. Es: ¿qué presidente, sea de la U, han ganado 150 mil, 100 mil, 50 mil, 8 mil? ¿Qué? Ningún presidente. Ya. Ningún presidente. Bueno, pero también hay que decir que muchos presidentes han levantado los clubes. Esa es otra cosa. Escúcheme. Otra cosa totalmente diferente. Ya, quería añadir, solamente me permites, ¿no? Porque estoy buscando algo de la U, ya habló este Gustavo. Pero sería un gran problema para la U el 2019 si no cumple con ir pagando lo que tiene que pagar. Porque posiblemente la comisión... de licencia no le permita ni siquiera iniciar el campeonato. Así que eso lo pongo no para discutir, sino como una noticia suelta en cuanto a universitarios, que debe el grueso de la deuda es de 155 millones existe, de dólares. ¿Existe un plan concursal aprobado? Pero, dice sí, que sí. Sí, el plan con cuotas anuales fijas. No, yo creo que la Comisión de Licencia no podría hacer eso partiendo desde que la U ya tiene el permiso, la luz verde y la licencia para participar del torneo 2019. Lo que podría ser es recuerden limitar que, situaciones. Escúcheme, no tiene, pero ya, no le puede prohibir a la U ni a ningún club que tiene licencia es más, de participar del torneo. Según mi informante, el año pasado la U fácilmente pudo ser. Lo castigaron, ojo. Pudo ser sancionado. Fue sancionado, señor. No podía contratar. Sí, fue sancionado. Aparte, sí fue. El club, pues, señor, pero entonces fue o no fue. El año pasado le permitieron jugar. Desde el año pasado no podía. Pero esta vez No, perdón. El club tiene licencia para participar del torneo 2019. Se lo aprobó este año. Se lo aprobó hace poco. Está bien. Pero más, la comisión forma parte de un régimen especial. Correcto. Creado por la propia Federación de Fútbol. Todo es entonces, correcto. Por eso. Pero esta es la información. Y no, pero perdón. Pero fundamento. Hablo en condicional. Pero no, hablo en condicional. No. Sería. Señor, le pido un favor. Ok. Sí. Yo aprecio sus informaciones,
Pero porque a mí me dicen una cosa, yo no solamente la voy a repetir. Depende de quién la dice, pues, señor. Ah, pero no, lógico. No me la dice el señor de la esquina. Está bien, pero el señor de la esquina le ha dicho a usted. ¿No? Que los dirigentes, o sea, los dirigentes concursados, o sea, usted, no pueden hacer. ¿Usted tiene la última palabra? No, señor. No, pues. ¿Sabe cuál tiene la última palabra? No, la ley. La norma. La norma. Aquí se pisotean leyes. Entonces, ¿por qué me habla? Y se crean leyes. Entonces, ¿por qué? Para proteger y todo lo demás. ¿Por qué me habla entonces? ¿No sabe usted? ¿Por qué me habla? ¿No sabe usted? ¿Por qué me habla de la comisión de licencias? ¿Por qué me habla de la comisión de licencias? Esa es la información que tengo. ¡No! Ya. Pero ¿y cuál es el problema de la comisión de licencias? La comisión, o sea, ¿te acuerdas que no? La no, U, no, señor. La U observó a la comisión de licencias y... Ok, ¿y por qué y la observó? Cambiaron a la comisión de licencias. ¿Por qué la observa? Cambiaron. ¿Por qué la observa? Porque la U dijo que era un abuso. No, ¿qué? Señor, no, escuche. ¿Eso pasó? ¿Le dieron la mano? No, ¿o no te acuerdas? Escuche. No. Escuche. No tengo, ya te escucho. Escuche. Te escucho fuerte y claro. ¿Por qué la comisión de licencias... Cambiaron a la comisión inicial. Ya había sancionado a universitario que no podía contratar. ¿Y la cambiaron o no la cambiaron? ¿Sabe usted por qué la comisión de licencias... Yo sé lo mío, tú sabes lo tuyo. Punto. ¿Sabe usted por qué la comisión de licencias sanciona a Universitario Deportes? Dígase, porque se, porque usted, yo se lo digo a usted porque con usted estoy dialogando. Bueno, le estoy dando una clase a usted. No, escúcheme. Creo, no, escúcheme. Creo, definitivamente ¿sabe por no. qué? Porque la comisión de licencias se refugia y se ampara en un dispositivo legal. Claro. Entonces, cuando la comisión de licencias. Legal, cuando la comisión de licencias, tiene un dispositivo legal. La comisión de licencias. Escuche y va a aprender. Cuando la comisión ¿aprender? De licencias. ¿Qué voy a aprender? Lo que le estoy enseñando. Cuando la comisión de licencias se ampara en un argumento legal... Hay que mantener la humildad de la familia Navarro. Cuidado. Escúcheme. Cuando parece que se lo hubiesen subido los la comisión de la última verdad la tiene usted. La comisión de licencias sanciona a Universitario amparado en un dispositivo legal. ¿Qué comisión de licencias? ¿Cuál fue? ¿Quién presidía esa comisión de licencias? Señor, no importa. La del señor Maggi. ¿Y después qué pasó con el señor Maggi? Salió. Todos dejaron su puesto. Ya. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y la otra comisión de licencia que entró? ¿Qué hizo? Le levantó toda la... ¿Por qué le levantó? Se creó el régimen especial. ¿Por qué le especial? Levantó el castigo? Porque la U reclamó... No, señor. El régimen señor. Especial. Porque crearon una nueva norma. La U reclamó, le dijo de todo a los señores. Creó una nueva norma. Claro. Y amparado... Para favorecer. Amparado... Para favorecer. Amparado... ¿Acaso no se crean normas para favorecer? Amparado en esa nueva norma. Claro. Entonces... O sea, con nombre propio. Entonces, eso, pero diga, pues usted diga, ¿por qué no es? Esa fue con nombre propio, ¿o entonces, no? Entonces, las normas, las normas se respetan. No, señor, sí. No, señor, ok. ¿Cómo se van a respetar normas de esa naturaleza? Se critican. Correcto, usted puede decir que se respetan, sí, porque estamos en un total, ¿se respetan o no se respetan? Pero las cosas se dicen completo. Está bien. Entonces, usted la puede criticar. ¿Y? Usted entonces... puede estar opuesto, pero tiene que cumplir. Y el que aplica la norma se fundamenta en ella. Mal hechas hay que criticar. Hay que... Usted puede mal criticar hechas. Lo que sea. Pero hay que decir la verdad. Yo no sé por qué lo dice. Fue con nombre propio. Bueno, ok. ¿O no? Yo, acá no se ha dicho que esta ley fue para... Yo para ya intenté una vez, intenté dos veces, para intenté la tres libertad. Veces. No, no vas, puedo. Y solo para sustentar lo que decía que, que los administradores no tenían... No te, la norma, la ley del sistema concursal en el numeral 661.4, el artículo 61, indica que... la administración designada sustituirá de pleno derecho en sus facultades legales y estatutarias a los directores, gerentes, representantes legales y apoderados del deudor. ¿Quién dice eso? Una norma. Sin reserva ni limitación alguna, pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos. Si es que... Ya sé que usted lo va a ayudar. Si es que el universitario... El señor Navarro gritó, la ley con nombre, la ley gobierno, la ley salarar y la ley... Está bien, la ley, la tienen que cumplir. La ley gobierno, la ley, eso no puede yo ser. La critiqué. Y la critiqué y la sigo criticando. Pero es ¿sabes la qué? La misma situación. Pero no me vengas que son las leyes y las leyes. Son leyes mal hechas que no corresponden. Pero que a usted le parezca mal hechas son las leyes. Pero tiene que cumplir. A ver, con relación al régimen especial, el día 9 de agosto de este año... Fue así lo que pasó con la U, le dieron la mano. Ahora, si usted no quiere decirlo, no la dice. Pues. Señor. ¿Se acabó? Señor, vivimos... ¿Qué vivimos? En un país que está normado por leyes. Claro. ¿Ok? Si usted no le guarda respeto a las leyes
o las critica. Yo le guardo, pero tengo el derecho, porque estoy estado en plena democracia, está en bien decir las cosas y tratar de decir la verdad, no para mí ni para ti, por para supuesto, el por supuesto. Entonces, pero ¿cómo gritaste? La ley Oviedo, la ley Salagarri. Pero es lógico. Entonces, yo le digo una cosa. La ley Oviedo, y todos los días. La ley Oviedo. Hay que decir las cosas como son. La ley Oviedo es inconstitucional. Mm. ¿Ok? Es inconstitucional. Porque sin embargo, ha sido promulgada y se tiene que respetar. Y hay leyes que también salen y tienen que cambiar y se puede criticar. Está bien, pero hasta ahora pero las tiene que acá, escúcheme, la ley Oviedo y la ley escúcheme una cosa, escúcheme una cosa. Pero para unos cuando, lo han hecho, para no, otros no, por favor. Pero a por ver, favor. Yo le pido por favor que preste atención a lo que estamos diciendo. ¿Ok? Pero porque esta, tu punto de vista. No, no es punto de vista. Este no es un tema de punto de vista. Es un tema de conceptos. No es punto de vista. Repito, tú no tienes la última palabra. No soy yo. Tienes que exponerlo tú. No soy yo. Bueno, ok, listo. Dije nada yo. Más. Y yo tengo la culpa porque yo dije. No. Intenté una vez, intenté dos veces, intenté. No, me fui por la cuarta y tampoco pude. Yo intenté seis veces. Diez pero tú de la noche. Con una chiquita. 48 con respecto minutos del tema que estaban debatiendo ustedes. El día 9 de agosto, la Federación publica una resolución 0015 que establece una normativa, ¿de acuerdo? En el sistema de licencias que se llama modificación y plan de reestructuración que tiene que ver con el famoso régimen especial deportivo. Claro. Ese régimen especial deportivo estaba abierto para que todos los clubes puedan acogerse presentando un plan de recuperación. Uh-huh. Y de esa manera las deudas podían no patearse, pero sí fraccionarse, adecuarse para que puedan jugar. 2028. Claro. Lo dice la primera comisión de licencias y el día 20 de agosto, cuando asume ya la nueva comisión de licencias, esto se mantiene vigente y Universitario se acoge presentando el plan de recuperación y puede jugar el campeonato peruano. Sí, pero diga, pues, con eso la verdad es a medias, son mentiras. Con nombre propio. La U le sacó la mugre a la primera comisión de licencias. Reclamó. Y cuando estaba con la sala al cuello, ley con nombre propio, salvaron a la U. Ahora, el régimen, dice la realidad. Es lógico que el régimen especial era para ayudar a Universitario. Entonces, pues, pero es verdad, diga, pues. Es verdad. Pero eso, no sé, diga, sí. ¿Y por qué? Porque está la ley, pero hay que decir las cosas. ¿Por qué antes no ayudaron a la U? Yo digo una cosa. Porque no había una norma. Digo una cosa. Claro. La federación tenía que poner un controller sobre esta ley de régimen especial deportivo. ¿Han pasado cuánto? Okay. ¿Cuatro meses, cinco meses? Casi seis y no lo han hecho. Se supone que la federación no va a destinar una empresa para que controle esta situación. La federación no está yendo. Sin embargo, hasta ahora dicen. No hay nada. Eso no se critica. Y esto fue en agosto. No se critica la federación. Es histórico y siempre se ha dicho. La realidad es que sin la U y sin la Alianza no hay campeonato, no sirve. Le dieron la mano a la U con un régimen especial, es verdad. Entonces, pues. Entonces, eso es lo que ha pasado. ¿Quién va a ser el técnico de Sporting Cristal? La pregunta que todos los hinchas celestes se hacen. A ver. Se maneja los CB siguen llegando. Lavallén y Soso, eso es lo que. En Cristal. Soso otra vez. No digo, eso es lo que a mí ha llegado, nada más. En Cristal, ¿qué es lo que quieren? Quieren un técnico que conozca el plantel. Si es posible que haya trabajado con el plantel, es fundamental. Pero Salas no conoció el plantel. Y que respete la forma de juego que se ha practicado en el último año. Y entiendo que lo que no quieren es que se desarme el plantel también. No, pero que cada entrenador tiene. Y que fundamentalmente se respete el 4-3-3. O sea, es, ¿cómo se llama eso? El manual de estilo. El manual. El manual de estilo para Cristal hoy es el 4-3-3. Que esa hegemonía no se rompa en Sporting Cristal. Que juegue, claro, y que juegue con jóvenes. Entonces, han saltado algunos nombres y otros han llamado a la propia institución y han pedido. Yo trabajé en Cristal. Yo conozco a parte del grupo. Yo creo que debo dirigir a la institución. Yo soy celeste. Sonso no soy. Entonces, no solamente hay de los que son solicitados, sino de los que se brindan. Como en todo lugar. Como en todo lugar, ¿no es cierto? Como en todo lugar. Y más si es Cristal de apetecido. Ok, entonces en Sporting Cristal miraron y dijeron, ¿en casa a quién tenemos?
y dijeron Manuel Barreto. Lo pensaron y dijeron, no, no lo vamos a quemar como quemamos a Pablo. Tiene mucha proyección Manuel ¿Ah? Barreto. A Pablo Segarra. Ahora, proyección porque Barreto tenía la simpatía de algunos dirigentes que hoy no están en Cristal, pero que es por eso que ingresan a Sporting Cristal y a partir de ahí, por supuesto, habrán construido a través de su trabajo. Pero Barreto va a seguir, ¿no? En menores. Sí, claro. Va a seguir trabajando ahí. Por supuesto. Ahí. Pero en algún momento pasó y así como lo pusieron en una hoja, así también lo tuvieron que borrar. No, en este... A ver, es más, la información me señala que están en alerta permanente y en reuniones constantes, Benavides con Cuño fundamentalmente, para decidir quién será el técnico de Sporting Cristal. Es una tarea muy complicada, ¿no? Sobre todo por lo que presentó y mostró Salas este año. Ahora, pero hay un tema, por más que lo decían Cuño y lo decía Benavides, ¿en qué momento entra a tallar la empresa mexicana que ya va a tomar posesión del club? Entiendo que va a tener o ya tiene voz y voto, que va a decidir. Cuño lo sigue negando. Que por ahí, entonces, Cuño lo sigue Cuño negando. Cuño sigue negando. Entiendo que va a llegar hasta un punto donde digan ya está. Creo que sea suavecito, como se puede decir. No, pero es que, a ver, pero eso va más allá de las formas. Pero en Cristal, por ejemplo, los empresarios van por el lado de ellos y sí, los mexicanos. A ver, mira, ¿no saben por dónde ir? Escúchame una cosa, Gustavo, hay amigos oyentes de Exitosa. En el fútbol las cosas no cambian. ¿Okay? No, no, bajo el sol. En el fútbol, las cosas no cambian y en cualquier orden... institucional y empresarial, el que pone la plata es el que manda. Sí. Y si la operación ya se hizo, mira, Cuño o debería estar afuera con Benavides, o Cuño y Benavides son empleados de la empresa que ha contratado a Sporting Cristal. Perdón, que ha comprado Sporting Cristal. Porque yo no vería tanto miramiento entre uno y otro para tomar decisiones cuando los otros van a estar esperando en balcón. No, eso no se da en el mundo económico. No se da que alguien que ya compró esté esperando que un empleado o un encargado que está saliendo del ejercicio tome las decisiones. Y decisiones de estas características. O quizás no sabían que se iba a salir. Compraron y mantienen la administración. Y ellos quedarán por un tiempo. Pero tiene que ser poco a poco, pues. No creo que sea tampoco de la noche a la mañana, tiene que ser poco a poco. Ahora, en lista lo que he escuchado estarían Becasese, Lavallén y Sosa. Lavallén es buen tema. Ahora, obviamente hay un montón de nombres porque todos pasan carpeta y ahora. Ah, no, definitivamente. Estamos en una época del año donde. Pero. Los CBs desfilan. Yo no creo que venga un entrenador que tenga la mentalidad o juegue igual que el otro. Eso no hay. Eso casi no existe. Porque cuando vino Salas, pregunto, ¿conocía a Cristal? No conocía. Hizo su trabajo porque es un buen profesional. Yo creo que en el Perú no conocían a Salas. Pero los entrenadores... ¿Salas conocía a Cristal? Pero los entrenadores de hoy, claro, eso iba que se creen responsables y que cumplen su tarea de ser técnicos 24 horas al día... Conocen la realidad de Sudamérica. Bueno, Cristal es un equipo desconocido. Cristal juega Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Y te encuentran todito y ven los últimos 20 partidos. Y eso es conocer. Independientemente de eso. Eso es conocer. Es documentarse. Señor. No, pero eso es conocer. Escúcheme, es que uno no... Perdón. Pero lo que dice Gustavo es que uno agarra y en 20 minutos se informa. No. No. Hay un seguimiento. Por eso. Hay un seguimiento. O sea, que Salas hizo un seguimiento. No, perdón. Vio a dónde venía y todo lo demás. Y el que venga también te va a ver. Escúcheme. Ya sabe quién es. Cuando Bielsa se reúne con... El fútbol peruano no tiene tanto roce para que se conozca tanto. Cuando Bielsa... ahí hay un error. Cuando Bielsa se reúne con Vergara... para hablar el tema de Chivas, que termina siendo... Fue tremendo esa que termina siendo una negociación frustrada para Vergara. Sí. Que no pensó Bielsa que se iba a frustrar. Conocía no solamente el primer equipo. La exposición de Bielsa fue alucinante. Sino de reserva y hasta de menores. Todo. Pero Bielsa, estás hablando de Bielsa. Hasta cosas que no conocía el propio presidente. Con Salas, ya pues.
¿Y por ya qué? Pues, perdón, perdón, ya perdón. Pues. Perdón. ¿Y ya por qué? Pues, ¿y por profesor, qué? Ya. ¿Y por qué un ¿cómo entrenador? ¿Cómo vas a comparar a Bielsa con Sala? Pero, sabiendo que Bielsa, incluso cuando se reunió y lo llamaron para que tome Perú, dijo, ¿cuántos jugadores a uno tiene Perú? Con ajusta le dijeron dos, ah, no, me voy y se fue. ¿Usted cree, entonces, usted cree favor, que Bielsa... tenía, o sea, que Bielsa preguntar. Gonzalo, se lo... esa es una mentira mayúscula y ya, enorme. Ya, ya, sí. Enorme. Y yo y le voy a decir por qué. Porque la persona más cercana a Bielsa, que la vive, persona más cercana es Tigrillo Navarro. Que vive en el Perú, ¿ok? La persona más cercana a Bielsa, que vive en el Perú, ¿ok? Le dijo: a mí nunca me preguntaron. Y a mí no me tienen que. Y yo no voy a preguntar nunca. ¿Cuántos jugadores de primer nivel tiene? Porque yo me conozco a todos los que hay en Sudamérica. O sea, Salas es igual que Bielsa. Primero. No, lo que digo es que, de decir, lo que yo digo es que Salas puede tener la misma responsabilidad. Por eso estás como comparando. Otros entrenadores. Estás comparando. Como otros entrenadores que estás están igualando empapados a Bielsa de con lo Salas. Que. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? Ay, Dios mío. Porque, ¿por qué no puede haber otra persona igual que Bielsa no, en ese aspecto? Pues. ¿Por qué no? No, ¿por qué no puede ser responsable? Las calidades son ¿por qué diferentes? No puede quemarse las pestañas mañana, tarde y noche de estar informado? Pero acaba de comparar a Bielsa con Salas, si no te has dado cuenta. ¿Y por qué no? Pero, ¿y por qué no lo puedo? Pues, ¿y por qué no lo puedo comparar en ese extremo? No. Si ahí no estoy hablando de sus capacidades hablando, como entonces, entrenador. Estoy hablando simplemente de su responsabilidad. ¿Y eso forma parte de la capacidad de un entrenador? ¿Y pues, por qué no puede ser? Estar informado forma porque, parte de su capacidad y su trabajo. ¿Y por qué Salas no puede estar acá, informado? Es como acá que uno viene, todos nosotros venimos Salas, con noticias. ¿Por qué no, Salas, no venimos acá sentados? Tenemos que estar preparados. ¿Por qué Salas no puede estar informado? Porque usted dice... ¿Tú estás comparando? ¿Acaba de comparar? No, usted está diciendo... Salas, usted está diciendo que Salas no conocía de Cristal. No ¿eso es lo que ha dicho usted? No, ¿acaso conocía? ¿Pero ¿cuándo qué? Trabajó? Pero ¿basado en qué? ¿Cuándo trabajó? ¿Basado en qué? Claro. La pregunta es, ¿cuándo trabajó? Entonces, ¿y trabajó alguna vez? ¿Y cuándo trabajó Bielsa para conocer a Chivas? Por su, la capacidad que tiene Bati Sobra. La capacidad. ¿Cómo? A ver, o sea, ahí, entrenador de la selección argentina dos veces. La capacidad hace que tú conozcas algo que nunca has visto. Lo que pasa es que la palabra... La capacidad forma parte de la preparación. La palabra... conocer cuando es muy tomó amplia, Chile ¿no? cambió hasta cambió todo el local de la federación así trabajaba un tema obsesivo sobre... No, ¿sabes qué pasa, sí, Gustavo? Que sí. Es cierto que la palabra conocer es muy amplia y implica muchas cosas, pero hoy también los técnicos tienen una ventaja a diferencia de años atrás, ¿no? La tecnología, los programas, los contactos, preguntas a personas por referencias, ves videos completos de los partidos. Y en 48 horas estás empapado totalmente de un equipo, ¿no? Y sabes utilizar el teléfono. También, ¿no? Llamas a un amigo en Perú que conoce y te dice, ¿sabes qué? Oye, ¿qué tal Cristal? ¿Pagan al día? ¿Qué tal la dirigencia? No, es el señor Federico Cuño, que ta-ta-ta-ta-ta. ¿Qué jugadores tiene? Bueno, tiene un argentino, tiene un delantero tal. Y después viene la chamba de escritorio y que de investigación, ¿no? Que es ver partidos, evaluar el plantel... Se complementa todo. Y hasta ahí creo que llega el límite del conocimiento que todo técnico responsable y profesional acá, debe saber, ¿no? A mí me dicen que... un técnico, perdón, a la mano, sí. Entrenador peruano, capacitado, Cristal al 200%, figura y Julio César Uribe. Pero como es peruano, y no sé hasta ahora por qué Julio César Uribe no tiene una oportunidad en Cristal. ¿Acaso es un negado? Ah, no sabe. Por favor. Ah, no sabe. Yo por lo menos no lo sé. ¿Ah, no sabe? Usted, si lo sabe, dígalo, pues. Pero si Lombardi le puso la cruz hace 20 años. Ah, Lombardi. ¿No sabe? ¿Lombardi fue no este sabe. ¿No sabe usted? ¿Usted ha conversado con Julio César? Ah, no sabe. No, usted ha conversado con Julio. Perdón, ¿quiere que le diga a Julio César? Sí. Está ya al aire en el otro canal. Ya está. Pero mañana a las 8 lo llamo y se lo pongo. ¿Y para qué le diga? No. ¿Le parece? Ya. ¿O no le parece? Nos juntamos los tres y le va a decir al oído quién fue. No, al oído no. Le va a decir en su pepa y todavía se va. Va a ser un... Va a gesticular. Va a gesticular. Va a gesticular porque, como dice... ¿Qué apostamos? A Julio se le infla la vena acá en el cuello comienza a soltar si todo. Si quiere, así como te dice Lombardi. ¿No es cierto? Sí, yo lo digo. Él va a agregar yo un nombre digo, más. Yo no arrugo. Yo tampoco. Yo digo. Él va a agregar un nombre más. Un nombre más. Está bien. Entonces usted sabe que hay otro nombre. Sí. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Tengo que decirle? Dios ¿por qué mío. Tengo que decirle? Pero si su fuente le dice y todo lo demás. Tengo que hablar con Julio César. Y ¿me autoriza? ¿Me autorice? Y yo, claro. ¿Y usted cree eso corresponde? ¿Y usted cree? Eso corresponde. ¿Y usted cree que yo lo digo porque a mí? Ahora, un tema, Julio César Uribe es un técnico y figura. Un nombre que ha sido acercado también a Cristal y que siempre está en la palestra y porque lo conoce bien. No me digas que es. Claudio Vivas. Claudio Vivas, que fue asistente de Bielsa en el Athletic de Bilbao. No, y tuvo...
tuvo un paso... No, es que tienen que buscar... Corto por quizás, pero dejó buena sensación. No, deja buscar un entrenador que piense igualito. Está en Boca. No, 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 no hay los técnicos que piensan igual, definitivamente. No hay. Pero sí hay, hay propuestas y estilos, estilos parecidos. Y es lo que busca Cristal. ¿Cuál es el estilo Cristal? Equipo ofensivo, corto, que proponga en todas las canchas. Apuesta por los jóvenes. Con dinámica. Me van a explicar. Que apueste por jugadores jóvenes. Le voy a pedir a Oscar. Le voy a pedir a Oscar, por favor, que me lo que pasa es que ya digo, el técnico peruano no... Me especifique el término el verso de un equipo corto. Okay. Porque nos hemos quedado cortos de tiempo y nos vamos a la pausa. En temas cortos, es especialista Gustavo Pérez. Regresamos en exitosa. Ya sabes que a la medianoche viene tu Carolina, mi Carolina, nuestra Carolina, la sexóloga del Perú, que ayer le robaron el celular. No puede ser. A mi Carolina. ¿Ah? Ok, listo. Volvemos. Respete. Pero si tienes celular, tienes todo, ¿para qué? No, quería? Pero esto está espectacular. Gusta, esta máquina bueno, es reiterar A1, que el Internacional de Brasil, Porto Alegre. De Porto Alegre. Ya escribió a Paolo Guerrero. Así es. Mi Paolo. Para que juegue la Copa Libertadores de América. A no ser... El Colorado. A no ser que el Tigrillo tenga otra información y diga que no, que se va al Santos este Paolo. Pero escúchame. Es una fulería. No, no, no. Ya inscribió. O sea, ya lanzó su lista ya a la Confederación Sudamericana. Ya sabía que iba a ser. Esa es la información. Que o va a inscribir. Incluso, no, señor. No, no, no. No se sume. Usted no sea eco. Usted. No, yo he hecho una pregunta. Yo no he firmado. No han cerrado su contrato del próximo año. La información que lo he escuchado. Ok. Pero hay que chequear. ¡Ah, no! Ah, usted lo ha escuchado inscribió. En otro medio. ¡Ah, no! Inscribió. En la competencia. Así como el periodista por internet. Inscribió. Inscribió. Eso es lo que he escuchado. He escuchado. Paolo Guerrero. En la competencia. No, competencia. ¿Por qué tengo que hacerle? No, oiga, pregunto. ¿Usted en la universidad no han dicho que hay que chequear? Sí, claro. ¿Las informaciones? Claro. ¿Sabe usted eso? Sí, por supuesto. Es tan simple. Pero hay que averiguar. Las fuentes. Claro, las fuentes. ¿Y las fuentes? Tan simple. ¿Y la patinada? La fuente. ¿Y la patinada? ¿Y la patinada? Hay chequeo. O sea, si en otro lado patinan, es una información falsa, ¿usted la repite? No, no, no. La tiene que constatar, la tiene que constatar, ¿no? Señor Gustavo, pero no me haga usted hablar. No se preocupe usted. No se preocupe usted de mí. Que haga su chamba. No, pero acá somos un solo. Pero somos no, un solo lo puede hacer patinar. Claro, sí, claro. Yo le sugiero Gustavo los tres. Como... Yo le sugiero a los tres, porque esto tiene que ver con los. Con Gustavo los, lo blinda a usted. Como con los, con los cánones del periodismo, ¿no? Siempre, cuando uno va a hacer una nota o va a cubrir una información, siempre debe estar atento y con la cabeza despejada. O sea, si usted ¿Qué quiere decir? Un dolor de cabeza. Esto es talento puro ya. Qué bestia, usted increíble. No puede. Es un marquetero de alguna manera. Me sacan. Poder trabajar porque usted está pensando en el dolor de cabeza. Pero ¿cómo hago para calmarlo? Y no se concentra. Migralivia para los molestos síntomas de dolor de cabeza migrañoso. Migralivia está en todas las farmacias. Es de cuna. Y en las grandes cadenas del país. Migralivia. No usar si son sensibles al ácido acetil salicílico y a INES. No usar en embarazo y lactancia. Precaución en menores de 12 años. Los geriátricos pueden ser más sensibles a efectos renales adversos y efectos tóxicos del salicilato. No tomar por más de 5 días, salvo prescripción médica. No es recomendable usar por más de 7 días. Puede causar daño hepático y renal. Evitar bebidas alcohólicas. Y viste que a las 11:07 tenemos información internacional. Guarda. Porque Hernán Crespo... El 9 que le metió un gol de chalaca a Cristal, ¿recuerda? Horrible. ¿Ah? Que fuera el nuevo. Es el nuevo. Es el nuevo DT. Es el nuevo DT de Banfield. ¿Y qué pasa con Falcioni? Que no, es histórico. Es histórico. Es histórico. Pasaría a ser manager siempre y cuando la salud se lo permita. ¿No ven ustedes se acuerdan de Manuel Ulloa Elías, quien fuera premier en la época de Fernando Belaúnde Terry, el popular careflecha? Y dueño de Expreso. Claro que sí. Claro. ¿No se parecía físicamente a Falcioni? ¿No le encuentra usted un parecido a careflecha? Sí. Decía, ¿no? Y hablando de fútbol argentino, hoy día le respondió Néstor Pekerman a Boca y le dijo: muchas gracias, pero no acepto la propuesta. Y van con todo por Alfaro. Y, atención, siguiendo esto de Boca, se irían Cardona, Peruzzi, Lampe, el boliviano, Espinosa. Ese Lampe.
Es decir... ¿Pero Lampe no acaba ayer? Lampe... No, y acaban de Emanuel poner, Mas acaban de poner y Reynoso se acaban iría. De poner que Pablo Pérez también se iría. También. Por algunas declaraciones desatinadas. Increíble, ¿no? Lo de Lampe, ¿no? Pudo ser Galesia. Claro. No pudo. Tapó claro, nunca. Claro, exacto. No tapó nunca. Conoció el Bernabéu. Desde Cusco, Henry Carreño nos escribe... Saludos para Cusco. Y nos dice... Pena, que él cree que el mejor entrenador sí, que le caería caramba. A Sporting Cristal sería Becasese. Es un... Ahora, Becasese está haciendo carrera en Argentina, Becasese. Trabajó, ¿no?, con Sampaoli, ¿no? Claro, por supuesto. Asistente. Sí. Si el profesor es malo, ¿cómo venía Becasese a dirigir? Claro. Claro. ¿A quién se refiere con malo, don Elejalder? ¿Qué le pasó con la selección argentina? No, o sea, que solo se no, ¿qué le recuerdo? Pasó, pues? Y fue campeón con Chile, ¿no? No, que... pero ¿qué le pasó con la selección argentina? Quedó eliminado. ¡Fracasó! Sí, fracasó. Ruidosamente. Como fracasó Guardiola, como así fracasó Mourinho. Maradona. O sea, así como Maradona que... O sea, pero para usted, Sampaoli es un técnico que no califica. Ah, hoy día realmente... No, es una pregunta. Es malo, ¿no? Es malo. No, Sampaoli es malo. Sampaoli es un desastre. Sampaoli es un desastre. No, 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 perdón. ¿Y qué? El señor me está pidiendo... ¿Qué cosa? Está pidiendo auxilio mutuo. Comparar al Pep Guardiola... Acaba no. El señor, acaba de compararlo. Yo acabo de decir con que todos San los Paoli. Técnicos fracasan. Por favor, necesito, todos te los, lo juro. Cuidado con esa pastilla puede, que es peligrosa. Esa se la puedo dar dentro de media hora porque ahorita lo único que le puedo dar es al gris. Bueno, ya dime usted. Lo único que le puedo dar es al gris. ¿Sabes por qué? No te conviene porque que lo diga. Veo que está con los ojos. Dime las dos, que son muy buenas, no se preocupen. Lo veo con malestar. El problema es que no es para la gripe esa pastilla. Que quiere estornudar. Y le puedo recomendar Salgrip. Porque Salgrip es para los síntomas increíble, de la gripe y el resfrío. Salgrip está en todas las farmacias, en las grandes cadenas del país y tiene el respaldo de Medroc. Salgrip. Precauciones y advertencias. Evite dosis altas y prolongadas. No es recomendable su uso por más de 7 días. Puede causar daño hepático renal. No manejar vehículos o maquinaria pesada. Evite bebidas alcohólicas. Pregúntele a su médico antes de usar si usted tiene enfermedad hepática, cardíaca o de la tiroides. Hipertensión, diabetes, glaucoma, dificultad para orinar, problema respiratorio como enfisema o bronquitis crónica. Está tomando sedantes o tranquilizantes antes de usar con otros medicamentos y si está embarazada o dando de lactar. Puede ocurrir excitabilidad, especialmente en niños. Puede ocurrir somnolencia. Son las 11. Vamos. Son. Sí, sí. Hola. Sí. No. Probando. Sí. Ok, muchas gracias. Ahora sí estamos. No escucho acá 11 nada, con acá. 11. Hola, una info antes de a ver, tenemos varias tema. Picaditas, ¿sabes? La gente, sí, claro. Ahora el picadito. Unos amigos de Zona Gallos de México, que son una cuenta que con los que siempre hablo y tienen muy buena cantidad ¿cómo de se llama? Seguidores. Zona Gallos. Zona Gallos. Me dicen que provecho. Está casi cerrado. Perdón. ¿Y usted por qué? ¿Por qué forma parte del grupo Zona Gallos? ¿Por qué? Porque dan información de Querétaro. Ah, ya. Ah, los Gallos Blancos. Parece cerrado ya el acuerdo para préstamo de Beto da Silva a Querétaro de México. Ah, y en River, también suelto rápido, irían Poncio, Mayada, Mora y otros. Y otros que son varios que tengo que mañana okay. A ver, certificar. Música, maestri, por favor. Guarda. Cuidado. Presente, por favor. Presente con todo. Claro que sí. Hace rato. La fulera del día es... La gana de chapar cintura. Él le baila bien, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Es el que mejor ritmo tiene el grupo. Algo hago. ¿Cómo le parece? ¿Quién dice? ¿Quién habla así? ¿Quiénes dicen así? Los colombianos. Los colombianos. Hombre. ¿Cómo le parece que el señor Diego Umaña... va a ser entrenador de los Piratas. African Diego. ¿Cerrado ya? ¿Ah? Ya está, ¿cerrado? Ya. Y le han metido una limpiada... ¿Y sabes qué? Ayer... A Juan Carlos Basalar. Ayer un amigo hacía una entrevista con Juan Carlos Basalar en la tarde. Mm. Y lo llama la gente de Piratas a decirle que no malinterprete, que lo llamaban para conversar. Y después sale esa información en horas de la noche. Imagina. ¡Fulerazos! Oh. ¡Fulerazos y muchacho malcriados! Pirata, no empiecen Diego mal. Umaña se hará cargo de los Piratas. Ahora, ¿viene con su hijo? ¿O se hace no, cargo? Se hace cargo. Usted sabe que nosotros lo que decimos es... No, pero acaba de decir... Pues, sí, y me corrijo yo mismo, por eso digo. Lo mejor que hace. Ahora, sería... Ahora confirmo. Umaña, cuando se fue de Huancayo, se quedó... Esperando una opción. En el Perú. Y llamaba... Claro. Mijo... Dígale a su presi que yo estoy, mijo. No solamente a la U, a Real Garcilaso. Mijo, dígale que acá estoy yo, por si acaso, para cualquier cosa. Sonó, yo me acomodo. Sonó la U Alianza un tiempo también. ¿Ah? No sonó. Llaman. Es decir... Por eso... Su hijo es asistente, ¿no? La federación debe poner una cuota. Cuota peruanos, apoyar a los peruanos, poner una cuota.
el señor Basalar, como Pepe Soto, se han sacado la mugre y ahora seguramente Manucci trae a otro extranjero. Así es la mejor demostración. Y la asociación de entrenadores no funciona. Sol Yaer ha llegado al Manchester United, el equipo de interino. Soy hincha. Ya sé, pues déjeme parir, hay que no termine. Es una acotación. Está bien, Mosquita, está bien. Estás en mi boca, muchas gracias. No te preocupes. Felizmente. Era un volante de una calidad. ¡Qué equipo! Cuidado, Manchester. El Manchester este. El United. Se ocupa porque se fue Mourinho. Un entrenador, que de repente me va a decir Mourinho. Es igual que San Paolo. El Manchester United es el que tiene esa canción que dice. Mourinho Mendoza. Me alegra enormemente ser un hincha. No. Ese es otro equipo. Ese es otro equipo. Yo ¿qué no tal fulerazo? A su broma. Ese es otro fulera, equipo. Fulera, fulera. No, fulera, es fulera. Yo no entro a su broma ni caigo en el piso, el palito. Porque cuando usted está sin combustible, ya se va usted por otro lado. Es otro equipo. O sea que hasta las 11:30 no ha funcionado el tirillo. No, no, el tirillo dura una hora. No, yo vengo acá, como todos, a trabajar en forma seria. Y el señor comienza a cantar porque creo que el productor de allá lo comienza a inflar. O sea, usted cree. Sí. Guarda, sí, con ese inflador. Claro. Son las galletas. Las galletas. Cuando termina, don Elejalder, hasta mañana. Y el puñal me lo deja en la espalda. Yo he nacido en Barrio Salto. O sea, ¿usted cree que el productor es autor intelectual de todo lo que pasa esquinas acá? No, pero es que las galletas son las que... se picó por las galletas. Las croquetas. Yo no dije nombre. El pez por su boca muere. ¿Yo acaso dije nombre? No, y encima yo pagué todas las galletas. ¿Por qué no pagué? Yo no dije nombre. Ahí están los testigos. ¿Yo dije nombre? No. Un abrazo para el Bocha que esté en sintonía. Al Bocha. Al Bocha. Me dejaste en Rusia, en uno de los aeropuertos, pero estás en mi bobo. Mi querido Bocha. Se fueron a la cacería también. Mi sobrino. Aprovecho. Y ni le leo lo que escribe Bocha a usted. Mejor no le leo. Bocha es un peligro. No, mentira. Está refiriéndose a Bielsa y dice que Bielsa le pasó también en la selección argentina, ¿no? Que se regresó en la primera ronda. De Corea a Japón del 2002, Mundial. Con Crespo, Batistuta, Piojo, López y Verón. Sí. Con todo ese equipazo. Eran los dos juntos. Ya sé también que forman parte del grupo de ustedes. Yo sé. ¿Quién? Lo que pasa es que estos generales son Paoli, ¿no? El Bocha. ¿No? Argolla también. No digo que es Argolla. Total. Pero yo más o menos manejo una gestión generacional que no debe pasar por ahí. Pero yo sigo, está en mi bobo el Bocha. Gran trabajador, gran periodista. Claro que sí. Pero qué cosa le está agrega. Está recuperándose. ¿Qué le pasa? ¿A usted qué le preocupa? ¿Usted le salude nomás? No, cosa que no quiero que se entere. No, bueno, si es algo de salud, sí me preocuparía. Bueno, pero en fin. ¿Usted cree que al Bocha algo lo va a tumbar? ¿Ah? Como igual. Esos ronazos no lo tumban. A su madre, qué fulero. Lo va a tumbar una enfermedad. A mi sobrino Pancholón también estuvo. También. ¿Qué, usted es amigo de Pancholón? No, en vivo. Hay mi distancia. Mi señora. Hay mi distancia. Hay mi distancia. Mi señora es tía de Pancholón. Es familia de la mamá. No. Yo con Pancholón no me meto. No. Mi sobrino, para ti también un saludo. Bueno, son las 11 de la noche con 17 minutos. Estábamos en el entrenador de Sporting Cristal y nos quedamos ahí. ¿Ustedes creen que el entrenador de Cristal está en el Perú o no? Yo creo que yo sí. Julio César Uribe. Ok. Yo no. No, está afuera. Viene afuera. Okay. Va a venir de afuera. Viene definitivamente, afuera. Sí. Ok. Vamos a ver qué deciden entonces. Pero además hablo, cuando digo Uribe, perdón, es por calidad. Porque no es que no ha sido entrenador, selección peruana, dos veces, etcétera, etcétera. Ha dirigido en México, Colombia. O sea, tiene predicamento y además es de las entrañas de Sporting Cristal. No, para mí se va a imponer el tema. ¿A quién me va a llegar eso? Se va a imponer para mí. 15 años, hace 15 años, a esta hora, el Perú era un brinco. Y todos éramos upa-upa. Era un salto, ¿no? Tres músicos, tres eran, ¿no es cierto? Sí. El trío do-re-mi. Claro, ponga la que música. Que hizo famosa una canción que se metió en el corazón de todos. Porque tenía una tonadita, claro, especial. Sí. Y en ese momento éramos todos ciencianos. Y empezaba muy bien, ¿no? Upa, que upa, 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 pa. ¿Narró el partido? No, no pudo. No, pero hay que poner la música porque... Claro. Las hipocresías no me gustan. ¡Suba! Ahí está.
No, y todo el día. ¿Qué pasa, don Mele? Lo ha mandado él. Ahí está. Claro que sí. No pasa nada, dice el la pierna. Hay que enchufarlo. La pierna, el problema. Es decir, ¿cómo facturaron los Doremi? ¿Qué será la vida de Doremi? ¡Suba! Acá. ¿Sí? Ahí está. Y... pa, 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 comenzó a ganarle a todos los Eddie equipos. Eddie Cuellar, que es el director del trío Doremi. No quiero hacer nombres, pero gente coleguista que decía, el siguiente partido pierde. El siguiente partido, uy, oh, el Santo logré. Eddie Cuellar es el director de los Doremi. Claro, claro. Un saludo claro. Para ellos. Muy claro bien. Que sí. Va a jugar con Boca, Boca, es decir, provecho. Atrás de los colegas, de los jugadores argentinos. Yo era de Boca a Boca se lo pasea. Yo era escolar en esa época, así que no estoy incluido en el pack, en el pack de Alejandro. Por eso no creen, no se cree, que tú, lo nuestro, pero escúchame. Es lo nuestro. Y Santos, y Santos con Diego. Yo no estoy de acuerdo con usted. Ahora, si tú no has ido, no te pongas la camisa. No estoy de acuerdo con usted, porque cuando... Cuando Cienciano juega con Boca, ya Cienciano estaba agrandadazo. Claro. Estoy hablando de toda la campaña, señor. Toda la campaña. Pero si algunos colegas decían, el presidente lo pierde. El siguiente lo pierde. Perdón. Lo pierde. Pero con Boca juega 6 meses después. Señor, pero eso es lo que se decía. ¿Usted habló de Boca? Se decía al comienzo, y cuando jugó con Boca, Boca lo golea. Cuando se va a jugar la Recopa en Miami, ya Cienciano estaba grandazo. Pero igualito. Decía. ¿Quién dice? La gente había adoptado a Freddy Ternero como su favorito. Que en paz descanse. Lo que decía Freddy iba a misa. No me hagas verso. Gran recuerdo. Hizo caminar a los jugadores por el carbón. Cienciano comienza con Alianza. Claro. ¿No es cierto? Juega con Católica. Antes con Cristal también. Cristal, Alianza, Católica. Se pierde allá. Y gana acá. Allá se pierde más o menos feo. Claro que sí. Sí. Luego viene Santos. Santos. Nacional. Nacional. Empata 1-1 en Vila Belmiro contra Santos. Y gana el local 2-1 de Alex. Alex, el Alex. Defensa que después se va al PSV. Sí, exactamente. Estaba en ese equipo Elano, Neymar. Estaba Diego Robinho. No, Robinho estaba. Diego, Robinho, Oscar. Es un equipazo. Ese equipo era un equipazo. Pero no llegaba pues al Santo de Pelé. Y ese no llegaba nunca al Santo de Pelé. Y ese Cienciano pasa y cuando va a jugar con River, es decir... Pero te olvidas antes el gol que le hace Paolo Maldonado. Claro, gana Cienciano 1-0. Un golazo. Y acá el uruguayo Lugo en Arequipa. Ese es el equipo de la final. Y le regalan una camioneta. Pero ese 3-3 en el Monumental allá fue alucinante. La camioneta era para todo el equipo, pero metió cerrojo. Y en el partido de vuelta. Ahí está la imagen de repetido. Ahí está el tiro libre. Fuera del área. Y yo estaba a la altura de la ejecución del tiro libre. O sea, a la altura de la media luna. Ahí justo estaba. Es un partido que antes del gol de Lugo, Cienciano lo sufre, ¿ah? Con el árbitro Gallardo, ese uruguayo. Claro. El muñeco Gallardo. Méndez. Ese equipo de River. Méndez. El muñeco Gallardo y Lucho González se jugaron un partidazo. ¿No ves? ¿Cómo es decir? ¿Qué cosa? No es cierto. Cienciano tuvo mejores jugadores que Lucho González y pero el ese River Gallardo, pero estaba muy bien. Estaba Mascherano, ¿ah? El árbitro dio 6 minutos. Hay unos 30 minutos muy buenos de Gallardo. Hay que reconocer, darle el valor. ¿Quién dice que no? Que estaba Gallardo. Y Gallardo tiene 5 piernas. Lo demostró Cienciano, fue mejor que todo. Estaba Gallardo, el Baxi López, Mascherano, Coudet, Constanzo. Es que lo hace más grande, a Cienciano. No, usted dice que Gallardo fue malo también, seguro. Lo hace más grande a Cienciano haber ganado en el partido, a un equipo de esa categoría. El señor ningunea a Roberto Chale, porque no sabe quién ha sido. Pero Chale no estaba en el ningunea. Por Dios.
No. Ahora. Y si yo digo de Gallardo, salta, pero salto. A ver, ese equipo de Cienciano Gallardo formaba con Ibáñez en el arco, Morán por derecha. En el partido final, en el partido final. Juega Morán por derecha. Juega Llanos y Morán delante de Llanos. Llanos juega en la ida contra River. Claro. Y Morán juega de vuelta por derecha. Era, pero aparece en la foto al final. Claro, porque entra en el segundo tiempo. Claro. O sea, es Morán por derecha, juega Lugo con Acasiete. Ibáñez. Ibáñez, Morán. A la izquierda, Portilla. Lugo, Acasiete, Portilla. Claro que sí. Juan Carlos Basalar. Basalar. Ahí jugaba Caguantico o jugaba La Rosa. Claro. Juega el partido final. Changón Maldonado. Juan Carlos Salar. Juan Carlos La Rosa. Juega Julio García. Claro, el zurdo. Arranca Maldonado, si no me equivoco. Y Sará junto ahí está a equipo. Ahí está el Checho Caudé de capitán. Ahí está Constanzo. Este tremendo equipo de River. Mira, el River 3-3. Mire ese recibimiento. Ese es el River. Fue bien el River. Impresionante. Tremendo equipo. Y mira, a ver, acaba de decir que era un equipo normalito. Perdón. Tremendo equipo, Messi, para ti, que te vuelve loco. Perdón, un momentito. Ele, Franco, la firme. Un equipo peruano entrando a la cancha del Monumental con ese recibimiento, que se agrande y que le haga el partido que le hizo a River, bien difícil. ¿Cómo? O sea, lo da vuelta. O sea, es bien difícil que un equipo peruano ante ese monstruo se imponga. Es que si y se impuso Cienciano, en ese partido. Cienciano llegó mentalmente creyéndose, ya sabiéndose fuerte, superior que todos. Muy fuerte. Eso fue alucinante. ¿Qué, no? No hubo miedo de ser, ni con la tribuna, tranquilo, los papelitos, nada. Y tocaba. En 48 horas le ganó a Racing y a River. Pero sin público. Público, señor. ¿Le ganó o no le ganó? De eso estoy hablando. Señor. No, pero conteste. Bajo cero. ¿Y entonces? Bajo cero. En 48 horas. Bajo cero, sin público. ¿O no le ganó? Sin público. Pero contésteme. Nadie apoyaba a River. Se ríe nomás. Ahí está. Sigue hablando de River. Extraordinario equipo. Fuera Saraz. De serie. Gran partido de Saraz. El colombiano. River lo da vuelta con dos goles de Maxi López. El gol de Acasiete. El primero, ¿no es cierto? Abrazo con Basalar. El primero, sí. Pero mira, ni se le... Llanos. O sea, ni se le sabía sacar Acasiete. Claro, exacto. O sea, tan sorprendido que tú sabes cómo celebra un jugador cuando mete un gol, ¿no? Pero entra Pucla, agarra. Sin saltar. Más malo ese arquero de en realidad el gol es Portilla, ¿cierto? Sí, hay Juliano Portilla, que marca dos goles en Monumental de River. Se pone 1-0. Se juntaron hace poco los ex jugadores. Una pichanga, ¿no? Sí, a recordar. Escúchame. De la gente, pues, y ahí, en área chica. Y River lo da vuelta, se pone 2-1. Sí, claro que sí. Ahí viene el gol. Tenía lo mejor, ¿sabes? Pero mira ese giro. El giro López y gol. El Maxi López. Maxi López, cuando todavía pensaba en Wanda Nara. ¡Oh, qué fulero! El Maxi López, pues. El muñeco Gallardo. Qué fulero. Vino no por ser eso, güey. Con todos los equipos. Pobre muchacho. Con todos sus titulares. ¡Es verdad! Ya superó, viene de recordar. Buen giro, ¿ah? Y la definición ahí. ¡Uy, extraordinario! Al palo izquierdo. Le gana la posición a Lugo y de zurda define, la pelota pega en la base del poste y se mete a la portería. El capitán de Cienciano. El paraguayo, Lugo. Y luego viene el segundo gol de River. Otra más, el centro, Atajibáñez, afuera. El 2-1 llega en el segundo tiempo. Es Lucho González, ¿no? Claro. El cabezazo. Jugadorazo. No llega Ibáñez y todos ahí ajustábamos, ¿no? Casi el segundo de River Plate, que tenía como técnico a... Y aparece Llanos. Manuel Pellegrini. Con Paranaense. Otra Lucho más. González en Paranaense actualmente. Centro, aquí, no llega el Maxi. Y Ibañez aquí, con una mano. Si para despierto todo el día, ¿qué cosa quiere? Y a mí no me soplan nada. Si está despierto todo el día, ¿qué cosa quiere? Tiene que leer. Con la justa, la agarra Ibañez. Sí. No, pero yo creo que se fue para la foto. Ahora, ¿eh? No había potencia en fue el remedio. Fue para la foto. Claro, con la planta del pie toca la pelota el Maxi López. Freddy Ternero. Ahí está Freddy con su camisa celeste. ¿Estas ya son imágenes del segundo tiempo o no? Sí. Y ahí viene. Acá viene el segundo. Tomó la selección y le fue mal. Y jugaba Salas. Más rechazo. Otra vez. El Maxi López. Arriba. Muy por bien, encima. Ahí está. Pues, Gallardo. O eres el sobrino. Le pega bien con el borde externo y por arriba. Sí, mira. Otra más. Cienciano enfrentó a todos los mire equipos ese pase con al vacío, grandes mira, titulares. Cambio de juego extraordinario. Ahí está el gol. Ahí está el gol. Y el 2-1. El mata. Ah, no, ese es... El Maxi López. Maxi otra vez.
El abrazo con el Chacho Coudet. Sí, también estaba Mascherano en ese equipo. Ojo. Mascherano, ¿verdad? Llenecito el Monumental, ¿eh? Uf. Reventaba el Monumental. Jugaba Tula de zaguero, creo, también, ¿no? Sí. Le cantaba el cuarto de Tula. O sea, Mascherano juega en la vuelta. En la ida no está Mascherano. A todos los argentinos lo conocen. Como loco. Sí. A ver, bueno, no hemos terminado el equipo. 2-1. No. Los suplentes. No. Allá, Ibáñez en portería. Claro. Morán por derecha. Estoy hablando del equipo final. ¡Carti! ¡Y gol! ¡Carti! ¡Ahí está el baile! Fue un sello eso, fue un sello también. ¡Gol de Cienciano! Carti, ahí está, Julito García. De los goles rápidos en Cusco, ¿no? Carti sigue jugando. El avestruz. Sí. Carti, sí, igualito está con... Su hijo juega al fútbol. Escúchame, ¿no? Sin elevarse, ¿ah? Su hijo juega, ¿no? No, pero no. Pero mira, no, ¿cómo no queda el arquero? Pero mira ahí. No, que viene no, centro a la cabeza. Que fue lateral de Alianza. Pero mira el arquero, ¿cómo queda? Más malo, pues, sí. Malito, sí, sí. Claro. Malito. Flojito de arquero en esa... Y ahí está el baile del avestruz. Claro, que se hizo famoso, ¿no? Y Cienciano terminó con 25 sponsors en la camiseta. Entra el matador Salas para el segundo tiempo. La plata. Afuera. Con el 7. Pellegrino. Ese era Alejandro Domínguez. Y después, ahí viene el cambio. Cuando entra el matador Salas. Ya faltaba poco para acabar el partido. Quedaban 20 minutos más o menos. Qué bien juega Maxi, ¿no? Sí. Ese era el jugaba. Tercero. Y pegadita el palo. Tercero. Ese era el tercero para River, que lo desperdicia. Sí, ese fue el mejor momento de River en el partido, ¿no? Claro. Tenía situaciones de gol, tenía la pelota. Estaba jugando de local. Y después hay que volverlo a subrayar. Ese tic-tac que hacía, ese toque de Cienciano, esas... Mira, Pellegrini. Esas parejas de jugadores que habían en diferentes sectores de la cancha. Otra vez la pelota. La cantidad, ahí está. Ahí está. Cabezazo, Portilla, gol. Bien por ti. ¿Ah? Ahí nos quedamos roncos todos. De pecho. Eso, o sea, él salta en el mismo estadio. Y ahí todos los colegas peruanos. Claro que sí. Ah, por ahí está, aparece Leiter, ¿no es cierto? Claro, que grita, guapea. Portilla. Quedaban 10 minutos para acá el partido y Cienciano ganaba 3-2 en el Monumental de River. Y el último lo hace Salas, que empata. Sí, empata el matador. Faltando poco para el final, ¿no? Faltando 5 minutos más o menos. Con eso... Venía con empatar. Miguel Gutiérrez también aparecía ahí. 3-3. 3-3 empataba River a Cienciano y se venían a Arequipa porque la frustración mayor fue que los cusqueños no pudieron ver a Cienciano en su sitio. Sí. Y además, porque esa fue una jugada. Y esa fue en posición adelantada. ¿Sí? Además, esa fue una jugada de River en Conmebol. Pero ahí también en Buenos Aires, en el Monumental, fue un montón de peruanos, ¿ah? Claro que se olvidaron de Alianza, la U Cristal. Sí, escúchame. Todo el Perú. Los peruanos llenan una bandeja del estadio Monumental de Núñez, en la bandeja más alta. Lindo recuerdo. Espectacular, claro, cantando el himno nacional. Esa plata y todo. Que ganó Cienciano. ¿Ah? Juvenal. Vamos a una pausa y regresamos. Qué buenos recuerdos. Con los auspiciadores. Yo tenía 16 años. Usted no creía que eso iba a pasar, ¿no? No creía en nada. Ni en mi germa creía. ¡Muévete en Exitosa! Y cuando tú te mueves aceleradamente, a veces te da mareos y te queda un dolor de cabeza. Guarda, son mareos. Claro. Cuidado con los mareos. ¿Alguna de esas te ha metido un piquetán? Que... Claro, te doy la cabeza. Ah, te altera, todo negro. Está bien, todo. No, ves todo negro, güey. No. Ahora va a decir que es racismo. Señor, para por favor. Para los tus síntomas de dolor de cabeza. Bueno, contesto. Migrañoso, Migralivia. Migralivia es de Laboratorio Medrol, que está en todas las farmacias y en las grandes cadenas del país. Migralivia. No usar si son sensibles al ácido acetil salicílico y a INES. No usar en embarazo y lactancia. Precaución en menores de 12 años. Los geriátricos pueden ser más sensibles a efectos renales adversos y efectos tóxicos del salicilato. No tomar por más de 5 días, salvo prescripción médica. No es recomendable usar por más de 7 días. Puede causar daño hepático y renal. Evitar bebidas alcohólicas. El buen Carlitos Lara. Charles Lara. Claro, nos escribe. ¿Qué hace? Dice, está ahora Lara. Está viendo el programa o otra cosa. El trío Doremi, que es muy conocido en el Cusco, con más de 30 años en trayectoria, tienen su propia peña en el Cusco, dice. Es más, Carlos, escúchame, la canción Upa que Upa, Upa Pa,
va cambiando de letra conforme Cienciano va avanzando de fase en la Copa Sudamericana. O sea, ya eliminamos a Católica, ya eliminamos a Santos, ahora eliminamos a Atlético Nacional, ahora llegamos a la final. Claro. Conforme va pasando de fase Cienciano en el torneo, la letra va cambiando, ¿no? Y hasta el campeonato, que fue lo que todos no esperábamos realmente, pero fue una alegría gigante. Y a Paolo Maldonado dice, le robaron su medalla en plena celebración. Maldonado, Caguantín. Se rompe la copa también, ¿te acuerdas? Manucci celebró anoche. ¡Ay, ay, ay! Conjuntamente con Alianza Universidad. Yo llegaba a mi casa. Los dos en el mismo hotel. Ayer, y saliendo de ahí nomás, jugaron en el Grau, la gente de Manucci estaba tomando todo el Callao. Todos ahí dispersos por el Callao, estaban ahí festejando hasta la madrugada. No te puedo creer. Ahí han festejado en el Callao nada más. Ahí nomás hicieron. Sí, ahí nomás. Bien, bien, bien. Bueno, ayer bien celebró. Por ellos. Provecho. En el Swan Hotel celebró la gente. Provecho. Juan Auri, perdón, de Manucci, de la Alianza Universidad. Y hoy día partieron. Hoy día al golpe 5 de la tarde, estaban todavía ahí en la puerta. Del hotel. Mm. En Arenales. Salieron rumbo al aeropuerto, pero se fueron en un avión que parece que se los ha llevado por tierra. Porque la cara de asustados que tenían. Miren en el avión que se han ido. Oye, es un portatropas, un avión. ¿Es el avión militar? ¿Por qué se fueron ahí? ¿Qué pasó? En un Antonov. No hay pasaje. Yo he viajado en ese tipo de avión. Claro que sí. Y una vez fui a Ayacucho en un avión así también, fue base. ¿Ah? Miren, ¿ah? Qué buena. Es un avión militar. Claro, un Antonov. Buen contacto. Y eso buen se contacto. Demora por lo menos una hora más de lo normal. Es más lenteja, pues. Estaba caro, ¿no? Y el sonido es horrible. Sube por la parte posterior, o sea, una boca y... Pero a pesar de todo, tú sabes que esos malos momentos terminan. Y así... celebra y celebró. Ajá. Manucci en la ciudad de la eterna primavera. Aplausos para la gente del Carlos Amanucci, el equipo carlista. El verdadero equipo. La corresponsal de exitosa, Lucía Arteaga, a quien le mandamos un besito por si acaso. Y agradecemos por el envío que nos hace llegar a toda la gente de exitosa. El triunfo es una alegría total para la gente del Manucci. Y por supuesto también saludamos a los de Alianza Universidad. Bueno, IPD, perdón, rápido. Se queda Pepe Soto. Gracias, señor Hinojosa. Elección del nuevo presidente, dice del IPD, estaría entre Óscar López y Miguel Ángel Salino. Así es. Entre esos dos estaría la presidencia del Instituto Peruano del Deporte. Para terminar con el asunto este, Manu, a ver, queda Pepe Soto. Ah, que bien, aplauso. Qué bueno. Muy bien. Queda Pepe Soto. Como corresponde, hubiera quedado a Salar también. Además de Pepe Soto, me imagino que igual va a tener que hacer una depuración y va a tener que contratar, porque el año 2019 bajan cuatro equipos. No, todavía no está decidido eso. Van a bajar cuatro. No está decidido eso, sí. No está decidido, tiene razón, pero van a bajar cuatro. Porque en la asociación, la mayoría de clubes temerosos quieren que bajen dos. Claro, el ascenso pero de la Manucci, federación le van a decir... momentito. El ascenso de Manucci va a mover el mercado porque algunos jugadores que ya tenían acuerdos con otros clubes... Están esperando. Ahora la piensan porque... ¿Pero creen que hay mucho billete? No hay mucho. No es por eso, sino que a algunos les viene mejor ir a Trujillo a jugar que irse a otro lado. ¿Pero usted está pensando en lo deportivo o qué cosa? No, que hay muchos jugadores que piensan en eso, ¿no? Es mejor ir a Trujillo, ¿sí? En lo deportivo hay mucho... Usted, Patricio, si usted le dicen va a Huánuco por 5.000 o a 4.000 por Trujillo. Bueno, en mi caso... Buenas noches. En mi caso, voy a Trujillo. Sí, sí. Ha hablado un montón. Voy a Trujillo. Toda la noche, ahora dice sí. No sea irrespetuoso, señor, con el celular. Así como lo critica al conductor, claro, y al director. Ahora no escucha. Ahora no escucha. Pero usted, en todo caso, yo le pido disculpas, pero usted ratifica
que está amarrado con el señor, nunca le ha dicho nada al señor cuando agarra el celular. Pregúntele. La cabeza, pregúntele. Le han hecho amarre. ¿Qué tipo de amarre? Especifique, por favor, Alejandro. Aquí no hay, aquí no se trabaja por amistad, pienso yo. Este es un grupo que trabaja para el público que nos ve y nos escucha. Nada más, ahí dejo porque estamos llegando a Navidad y Año Nuevo. Ahí dejo la bomba. ¿Qué tipo de amarre? ¿Usted quiere? ¿Usted habla, se pregunta solo, se contesta solo? Así no es tampoco, ¿ah? Así no es, ¿ah? El director que siempre está el señor con el celular, pero ni monólogo, ni... tal vez, ¿no? Sí. Sí, no, ya yo le digo por interno. Se ve con Chupón Carrión. Adal Ramón. Ellos no saben quién es Chupón Carrión, no saben. Adal Ramón. O sea, a ver. hay un tema que está corriendo, que es de un... Es un tema delicado siempre en el fútbol, que es un tema de... ¿Cómo usa? Usain Bolt. De arreglos, de cosas por debajo de la mesa, que serían presentados como demanda, como denuncia, en las próximas horas. ¿Eso es lo que creo? Sí. ¿El partido de ayer? Sí, se está especulando que quien haría un reclamo en las próximas horas sería la gente Cienciano. Es más, se dice que la oficina de... Integridad de la Federación Peruana de Fútbol, okay, ha iniciado investigaciones al respecto. Sí, y están aglutinando una serie de información para decidir si efectivamente hubo o no hubo una afectación al partido. Pareció raro el partido. A mí... Yo no lo vi. O sea, yo vi el primer no tiempo. No puedo hablar. Pero digo que el primer tiempo fue totalmente distinto que el segundo. Pero una vergüenza. Distinto totalmente. O sea, Boca espera en su reclamo ganar la Copa. Ya terminó, pues, eso terminó. Y además, eso tiene que hacerse con pruebas, tiene que hacerse con grabaciones, si ha habido echandía, si ha habido arreglo, etcétera, etcétera. No, no es que ya el otro celebró y el otro... No. Ahora, hasta... Van a recopilar. O sea, por eso digo, a no ser que hayan grabado, dos conversando, te va a desechar, o si no, haya la... Lo que yo entiendo es que la duda empieza a partir de las declaraciones del entrenador Martín Dalorzo, que horas antes del partido habla de que él no puede estar con un grupo de jugadores, que no son todos, dice, pero con un grupo de jugadores que no respetan la profesión y que él tiene una educación que le han brindado en su hogar y que los jugadores, deslizando la posibilidad de eso. Y a raíz de a eso. A partir de ahí, empiezan las fotos de WhatsApp y empiezan a circular audios que yo sé que algunos ya los escucharon. Ahora. Y empieza la duda. Ahora, yo también creo que... Bueno, yo sí vi el partido. Y yo no vi nada raro, la verdad. A ver, yo tengo entendido... Yo tampoco, pues, yo vi el partido y no vi nada raro. Y tuvo ocasiones. Si no la metes, sincero, tuvo ocasiones. No la metió. Yo le digo que para mañana hay citación. ¿Dónde? A la Federación Peruana de Fútbol. ¿A la Oficina de Integridad? Exactamente. ¿Y quién preside la... No, ahora, el oficial. El oficial de integridad. Ahora sí apareció. ¿Quién? ¿Apareció o no? Mira, apareció el oficial. Con todo el respeto, ese señor que se va a su casa. ¿No? Bueno, en este con todo lo que ha pasado en la federación, ¿usted va a venir con que usted es oficial? ¿Usted es oficial cuando ha estado metido con todo? Como hizo el señor Juan Carlos ahorita, me da asco. Ya, pues. ¿Cómo se apega? Suárez, a su casa. Bueno, a esta hora de estar en su casa, me imagino. Bueno, por favor. Pero... ¿Qué cosa le van a criticar? Él investiga y señor va a decir, le quitamos a Manucci, no ha descendido. Fuera Manucci, arriba Cienciano. ¿Cómo, ¿cómo demuestras, qué pruebas presentas para, de alguna manera, con contundencia afirmar que Santos se echó contra Alianza Universidad? Lo primero que me imagino que harán es llamar al técnico. A ver, no te va a decir que sí, ¿no? Puedo decir es que en este momento continúan las investigaciones y reitero, y siguen acopiando información. Y mañana hay citación a algunos personajes que a través de lo que manifiesten entiendo que van a sacar una conclusión, una decisión y una resolución. Es una vergüenza ese tema. Los señores de es un tema muy complicado. De la oficina de integridad. Yo creo que con todas las pruebas que, por ejemplo, el año pasado no pasa nada. Presentó Boys en segunda con lo de Vallejo no pasa nada. Pero, perdón, suspendieron perdón. A los que no debían. A ver, ¿qué pasó con lo de Boys?
y, o sea, y Vallejo. Al final terminaron suspendido a Ryan Salazar. ¿Pero por qué? Por supuestamente no. Dice que sus su pruebas no eran suficientes. No, no, señor. Y todo lo demás. Ryan se entera y guarda silencio. Mano a mano con el arquero. Y cuando alguien se entera que él tenía, lo llama por teléfono. Se asusta y habla. Ya, ok. ¿Y el culpable? ¿Por qué mantuvo silencio? Culpable, nada. Es que eso es lo que pasa. Que la tú tenías que hacer la denuncia correspondiente. Y la denuncia no tuvo el sustento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vas al área en donde tienes que probar. La supuesta foto de Fischer Guevara nunca se aclaró si era Photoshop, si era real. Es verdad, ¿no? ¿En qué condición? Claro. Quedó simplemente claro. Tiene que quedó haber... Nada. Tiene, lo que tiene que la haber tiene es... Que ser contundente. Tiene que ser tiene que haber una grabación. Claro. No, y si no, no hay, eso es muy difícil. Un es, bla de video. Es un dicho A contra el dicho B. No solamente así, eso. No solamente así eso. Así es. Puede haber este... ¿Qué cosa? Pueden haber depósitos en cuentas, este, pueden haber audios... Puede haber una confesión. Pero si te estoy diciendo audio. Con esta federación, la verdad. Estoy diciendo audio. Tiene que haber grabación, audio, lo que quiera, tiene que haber. Ahora, decir. Usted dice por eso digo. Por usted eso dice señalo. Video, yo digo audio, usted ya, se molesta. Ah, audio con video. Este, resulta que Boca va a reclamar. Es Blu-ray, ya, no, pues. Ya no, ya está, ya eso está oleado y sacramentado. Pero señor, Perú había perdido con Bolivia. Perú había perdido con Bolivia, oleado y sacramentado. ¿Qué y ganó en mesa. Los puntos a Perú. Y Perú clasificó para el Mundial. ¿Y quién reclamó? ¿Cómo quién reclamó? ¿Perú reclamó? Chile y Perú. Además, perdón, no reclamaron. Porque la figura no fue reclamo. Bueno, ya señora, informaron observación. Que había. Observaron, no. Pero, Perú se colgó de lo de Chile. Pero no hubo reclamo. Bueno, ya, pues, señor, una pero observación. No se moleste ya, pues, usted. Perú se colgó de Chile. ¡Qué barbaridad, Dios! Ya, y total, Perú se benefició. Pero eso no es el pero tema. Pero está bien, pero el partido ya había terminado, ya. Los partidos se ganan en la cancha y todo lo demás. ¿Vieron lo que pasó? Eso, y usted ganó Perú eso es al una... Mundial. No, y no, lloró no. También. Y la eso toalla y se secaba la frente. Una falla reglamentaria de Bolivia. Hijo, distinto. Me alegre. No, es muy distinto a una echada. A un arreglo. Ahora, eso no fue arreglo, luego. No, pero fue. No fue arreglo. Fue un tema de mesa. No fue. Eso no. Oye, ¿este tema lo van a llevar a mesa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? ¿A mesa? ¿Qué mesa? Ya. Manucci ya ascendió. No, pero Manucci no tiene que ver. Él es el otro equipo. Qué echada. No, no vi nada raro. No, partido, yo no digo. De verdad. Yo no digo. Yo vi el partido señor completo habla de lo y, que no ha visto. Y la verdad acaba que. Decir no, que no ha visto el partido. No, pero no me voy a callar de lo. De pero lo que ¿cómo? Está... ¿Cómo hablas? ¿Cómo que? Porque sé, porque si no has visto, pues, es más. Ah, o sea, cuando a mí me informan, quiero observar. A ti te informo y tú. Yo le doy pelos y señales, señor. Yo le doy pelos y ¿tú señales. ¿Tú has visto el partido? Pero el hecho que yo haya no, visto... No, has visto, no. Perdón, usted pero, contesta, usted pues. Estuvo en el Perú-Bolivia. Te mira los ojos. ¿Has visto usted el partido? ¿Usted estuvo en el Perú-Bolivia? No, mírense, visto el por favor, mírense. ¿Y entonces, pues? ¿Y qué tiene que hacer que yo? No, me hace recordar al desaparecido y gran periodista, el Beco. No veía los partidos y comentaba. No, entonces, no pues... Yo no estoy hablando, señor, yo no estoy hablando del partido. Yo estoy hablando del reclamo. Tú has dicho que me han informado. Yo no, si no has visto el partido, ¿de qué vas a hablar? Porque si tú ves el partido, te das cuenta que no hay ninguna acción que uno pueda pensar. Cienciano no la metió. El entrenador de Santos renunció antes del partido. ¿Y? ¿Cómo que? ¿Pero eso qué quiere decir que había echada? No, pero... Escuche, ¿eso es lo que está diciendo? Escuche lo que pero ha dicho. Pero tú eres abogado, pero hermano. Por eso mismo digo. ¿Cómo hace? Ah, renunció. Yo he dicho... Y entonces, tú ligas, como el señor D'Alorso renunció, es porque había echada. Yo he dicho que ha habido echada. Lo está dejando entrever, pues... Yo no estoy dejando entrever, está, señor. Que se está investigando. Señor, y es cierto. Que se va a investigar. ¿Y no es cierto acaso? Se tiene que investigar si ha habido algo malo o me equivoco. ¿Usted sabe por qué hay una investigación? ¿Por qué hay sospechas? ¿Que ha habido algo bueno o malo? Hay sospechas. ¿De qué ha habido qué? Usted sospecha de que alguien entró a su casa, pero no entró nadie. Pero usted sospecha. Usted puede hacer la investigación correspondiente. Usted puede patinar. Ay, pero la investigación se da por una sospecha. Por eso digo, ha reclamado Angelici, presidente de Boca... Y le van a quitar el título arriba. De repente. Esto está... Eso es lo que va a pasar, voy a esperar eso. Eso, ahora, yo no digo que ha habido... Eso es lo que están... ¿Qué? ¿Para qué reclamas? ¿Algo ha habido? ¿Cómo que? ¿Para qué?
O sea, Dalorza ha dicho que... Pero es cierto. Es declaración. Ahora. Ya. Tiene que corroborar. ¿Tú mañana, eres abogado? Mañana se va a sorprender. Tú tienes que corroborar. Cuando aparezca la noticia, mañana se va a sorprender. Entonces, atención. Y me va a decir, Tigrillo. Atención. Tigrillo. El equipo que ha ascendido se va. Ok. Y sube Cienciano. Si mañana no aparece un testimonio, ay, ay, ay. Ay, 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 ahí me va a decir, Tigrillo. ¿No? ¿Cuál Tigrillo? Usted tenía razón. Es un testimonio contra otro. ¿Qué cosa es como? Es un testimonio contra otro. Habrá, el otro dirá, no, a ver un careo. ¿Usted le dio al señor Navarro? No le di nada. Yo no estoy hablando de dar. No, ¿quién está hablando de dar? ¿Qué? Entonces, ¿qué ha habido? ¿Qué ha habido? Espere. No, nada, espere. ¿Qué ha habido? Pues? La santa paciencia. Así como usted dice, la santa paciencia. No, no, no. Tranquilo, es que no. Yo solamente le digo una cosa. No levantes expectativas que no hay. Yo al bombo. La comisión de integridad. Y en el preside, este señor pues, no sabe ni dónde está parado. Yo al bombo no lo voy a tirar nunca. El árbitro dio. Exitosa deporte. El árbitro dio como 7 minutos. No ha patinado hasta el momento. Como 7 minutos. Creo el árbitro ayer. Estaba... 1 año, 8 meses. ¿Cuánto dio? 7 minutos. No ha patinado. Aprox. No ha patinado. Yo solamente le digo, mañana. Pero no se trata, pues. Mañana. No se trata, te digo, de no patinar, pues, porque pareciera que tú tienes la última palabra. No se trata de eso. Yo no soy miembro. No se trata de eso. Pero te vuelvo a. Yo conozco a la familia Navarro, o por lo menos creo conocerla, es una familia humilde, que se ha manejado con humildad. ¿Usted cree que el Tigre es humilde? Ahora, si usted quiere atacar, cree que el Tigre es humilde, el Tigre decía, ahora, tenía la flema así, señoras y señores, ahora si quiere atacar el mejor periodista padre, deportivo del mundo. ¿Qué va a ser humilde el Tigre? ¿No sabías que era cochineo? Así que, ¿qué cochineo? Ay, ¿se ay, la ay, creía todavía? No. En ¿cuánto? Fin. Si usted está con lagrimeo, estornudo, malestar, es síntoma de gripe. Y para los síntomas de la gripe y el resfrío, Salgrip. Salgrip es de Laboratorios Medroc y está en todas las farmacias y en las grandes cadenas del país. El nombre para los síntomas de la gripe y el resfrío del producto de Medroc es Salgrip. Precauciones y advertencias. Evite dosis altas y prolongadas. No es recomendable su uso por más de 7 días. Puede causar daño hepático renal. No manejar vehículos o maquinaria pesada. Evite bebidas alcohólicas. Pregúntele a su médico antes de usar si usted tiene enfermedad hepática, cardíaca o de la tiroides. Hipertensión, diabetes, glaucoma, dificultad para orinar, problema respiratorio como enfisema o bronquitis crónica. Está tomando sedantes o tranquilizantes antes de usar con otros medicamentos y si está embarazada o dando de lactar. Puede ocurrir excitabilidad, especialmente en niños. Puede ocurrir somnolencia. Me informan que... El equipo del Royal Paris de Mosquera empató 1-1 con San José y clasificó a Sudamericana. San José campeón. Germán Denis. Un año más en la U. Un año más. O sea, va a jugar hasta los... ¿Cuántos? 38. 38, sí. Claro. Tiene 37. Cumplido, ha cumplido 37. 37, ¿no? Sí. Y, pero si fuera Lobatón, que se va a su casa. Así somos. Lobatón va a jugar un año más en Cristal, ¿eh? Hoy día y eso, lo dijo Federico Cunha. Pero se observa que ya no. Que ya Lobatón ya cumplió que se va a su casa. Yo creo que Lobatón. Ay, ay, ay. Y Denis. Acá lo dijo ayer este. Ay, Dios mío. Ok. Y el jugador que quería la U, que Danilo Carando. Sí. Y se fue a Garcilas. Por 18.000 razones. ¿Tanto? Sí. La U no tiene, a su madre. La U está. No así tiene es. Plata. Qué bárbaro. Quería, Javier Arce, y quería 20, ¿eh? Javier Arce mañana parece firma combinacional. Sí, ¿no? Ya está combinacional. Va a dirigir el profe Arce. La Copa Sudamericana contra ha contratado a el Diego rey Chávez. De copas. Sí, ex Unión Guaral. Y se queda Antipolar. Porque Antipolar, tiene ex Auber también. Es buen jugador Antipolar. ¿Eh? Sí, rápido, pero habilidoso. Tiene que echarle dos papas más a la olla. También, tiene que chambear en el gimnasio además, sí, para sí. Estar más fuerte. Bueno, Germán Denis, votación. ¿Debió o no debió seguir en Universidad? Yo creo que no. Sí, se lo ganó, no. Se lo ganó, ¿no? ¿Cuántos goles hizo? 6 goles, pero goles claves, ¿no? No, está bien, aportó. Goles igual, que salvaron a la 1. La bandeira, está bien. Pero por favor, jugador de 38 años. Y criticamos a Paolo, y critican a Farfán. ¿Cuánto tiene Charlie y sigue dirigiendo? No, pues, hermano. A ver, pero... Por favor, eso es una vergüenza. Ya hizo lo que tenía que hacer, pero ¿cómo? Pero un jugador de 38, critican a Vargas, un jugador de 38 almanaques. ¿Pero vergüenza? ¿Qué? O sea, ¿qué da para calificarlo de vergüenza?
No, digo aquellos que les parece que está bien. A ver, algunas cosas. Ah, por ejemplo, se necesita darle confianza a Osorio, a los jóvenes, señor. ¿Cuándo van a salir? Yo estoy de acuerdo en ese aspecto. Ahora, a favor de Edis, es cierto que hay jugadores de 35 años que ya parecen exfutbolistas, que entrenan poco, que descuidan su aspecto personal. ¿Quiénes son? Varios. Sí, pero ¿quiénes varios, son? Hay diversos ejemplos, ¿no? Por eso. Y hay jugadores de 38 años también que se cuidan físicamente y que están bien, como Denis, que no regala nada desde el punto de vista físico. 37, 38 años para hacer ese gol. No, el tipo... El tipo físicamente está impecable, o sea, en el aspecto de trabajo, capacidad para inventar, profesional. Por no tener argumentos. No viene a estafar, como se dice, ¿no? Ahora. O sea, chambea. No, pero chambea. ¿Cuándo he dicho entonces, lo batón? Yo le recomiendo entonces, a Denis que vuelva pues a Independiente, que Racing... Yo le recomiendo a Denis que cuando esté en Lima... Y que se cuide, ¿viste? Porque también le gusta esa canción que dice ¿cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? Entonces, si se va a pegar al vidrio de una manera increíble, entonces no va a poder rendir. Claro, y solamente para seguir con eso nomás. Criticó, dijo que Carti muy bien, que está jugando al fútbol hasta los tantos años, y acá Denis lo critica por 38. Nada más. Para que vea la inconsistencia de su palabra. No hay inconsistencia porque Carti está jugando nada un más. Equipo de cuarta categoría, no, de cuarto más, nivel. Nada más. Eso está hablando. No, ahorita tal vez lo pide, o tal vez lo pide para Alianza, para la U. Aquí lo que se trata de dar oportunidad a los jóvenes. No, lo que pasa es que usted habla bien de sus Ugarriza amigos. No entra, no puede entrar. Tendría que haber entrado Ugarriza de ser titular, pero si universitario. Es Alexander Zúcar o Ugarriza, uno de los dos. Está Zúcar más cerca de otro equipo. ¿Por qué? Que porque Denis. ¿A Carlito Lobatón lo destrozó? Porque Denis. ¿Quién lo destrozó a Lobatón? Por favor. Ahora, Lobatón. ¿Pero cuándo? Ya cumplió su ciclo. Para mí ¿cuándo? Sí. Para mí sí. El que dijo fue Carlos Alberto. Y es mi engreído. No, quien sea. Y es mi engreído. Yo no le tengo miedo a nadie. A mi Alivio le pueden agregar un poquito de Carlito es mi engreído, pero para mí ya cumplió su ciclo. ¿Y este señor? Ya cumplió. Pues para ya, mí, ya, en la U no debería estar. Lógico. Para mí no sí, creo que se lo ganó. ¿Cuál es el futuro de Denis? La idea del comando técnico... ¿Cuál es el futuro? La idea del comando técnico, déjeme hablar, sí. Es traer a un delantero que tenga alguna experiencia también en altura, joven, y en eso ahora, pusieron a Carando una opción. O sea, negocio. Sí, pero muy caro, ahora muy es caro. Ugarriza o Zúcar. O sea, negocios. ¿Negocios por qué? Era Carando. Traer a un jugador de... ¿Era Carando o Carondo? ¿Pero por qué negás? Recontra Carondo, ¿no? Hay que poner a los jóvenes. Los jóvenes son el futuro. ¿No es tener una buena alternativa para 20 minutos, 25 escúcheme. Minutos? Ugarriza, escúcheme. Yo entendía. No me meta el inflador tampoco, pues. Oiga, o sea, antes, que hay que jugar con los jóvenes. Pero que los jóvenes estén preparados para la competencia, claro, pues. Pero no haga esa figura, pues. Eso es una frase que... ¿Cómo se repite para que Pedro Picapiedra, señor. ¿Usted nunca ha visto a Pedro Picapiedra? Sí. ¿Ah? Ahí está Pedro Picapiedra. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que usted tiene unos ojos maledicentes. Sí. ¿Ah? Lo cierto es que la U se hubiera tenido que preocupar de contratar a Ugarriza o a otro joven. ¿Quién sabe si no se va a contratar? Tal vez se lo contratan el viernes. Tranquilo. Pero tranquilo. 38 años para 39, qué sé. Ahora, Denis no cuesta medio. Ajá. Denis no cuesta medio. Tampoco tanto. ¿Qué? Provecho. Tampoco tanto. Son 10 lucas. No es Carando. No, ¿eh? No tengo exactamente la cifra. Tampoco está para cobrar como Carando, como un delantero. No, pero okay, está bien. Pero se está adecuando. Pero que cuando la U tú me dices pagar. Carando 18 también, por favor. Ahora, o sea, Garcilaso paga así, ¿no? Ramúa $25,000 mensuales. Ah, o sea, sí, es un equipo que ahora, que la realidad, Santillán gana muy bien. Insisto, claro, es que en el fútbol peruano se marca mal y quizá el 2019 haga pues 10, 15 goles, Denis. Real Madrid a la final del campeonato del mundo. Marca, dice Bale, quiere otro mundial. Hat-trick para derrotar al Kashima. Me dolía la pierna, pero quería ayudar. ¿Cuándo no Bale hizo lesiones? El Bayern pagará la cláusula de Lucas. El club ahora dispuesto a poner 80 palos, 80 kilos para llevarse al defensa rojiblanco al mercado de enero. Y sabemos que el Real Madrid ha clasificado a la gran final del Mundial de Clubes que se juega este sábado. Sábado, dice Mundo Deportivo. Murillo, el central de Valverde. El valencianista tiene todos los números para hacer el refuerzo del eje de la defensa blaugrana. Petición del técnico blaugrana, llegaría cedido. Tiene 26 años y es suplente de Mina en Colombia. Jerry, As, 3 de Bale. As. Su sociedad con Marcelo resultó letal. ¿Y ahora Madrid, qué? Alain, no el sábado a las 17:30 de España. Marcelo se abraza con Bale.
Sport, fichaje en 24 horas. Ajá. Y aparece en la foto Cilicen y Murillo. El Barça negocia dos bandas para cerrar un central esta misma semana. Ernesto Valverde, el míster, pidió máxima celeridad al club para cubrir las bajas de Umtiti y Vermaelen. Y aparecen obviamente Christensen y también el colombiano Murillo. ¿Sigue lesionado? Lesionado. ¿Y qué dice Olé? Del no de Pekerman. No, quiero dirigir. Van con todo por Alfaro. Alfaro sería el técnico de el Club Atlético Boca Juniors. Dice una bienvenida monumental. Ya que vas, has perdido con ese. Ya se te acabó todo. Ya. Le duró poco la fiesta al Club Atlético River Plate. ¿Cómo se llama el equipo? Alianza. ¿Quién? Ah, perdón. Alain. Alain. Por un par de letras nomás, no es Alianza. Nos encontramos dentro de 22 horas aquí en Exitosa. Alain, pumpa. La radio Alain del Perú, dentro de 22 horas. Y viene tu Carolina, mi Carolina, la sexóloga del Perú, entre sábanas.